Ah, gogure. Gogure. Guru guru. Guru guru. Sabo sawa. Sabak. Sabak. Sabak, amigos de Sena Show. De hecho, nosotros si es como somos. Estás con el Monkiki Cookie, obviamente en otro día. Ya tenemos otra ropa, obviamente. Sí, obviamente. Pantimedias Jao. Panditofi. ¿Cuál era el otro nombre? Abitofu. Abitofu. Y David DC Ali en esto que es un. ¡Wow! Esto no se va a duplicar porque va a entrar por los. No. Wow, nada más wow, es un micrófono. Un Seno Show especial donde vamos a vomitar todos los spoilers de Telda Tears of the Kingdom. Ok. De este muchacho. Vamos a hablar de el mejor juego del 2023. El GOTY. El GOTY. Cuando sale esto, pues ya fueron los Game Awards. Sí, definitivamente. En verdad fueron awards. A mí se me hace que le va a ganar Baldur's Gate. Baby Steps. Baby Steps, tal vez. Pero no va a salir este año Baby Steps. Baldur's Gate. Vamos a hablar de eso, pero antes no olviden darnos like y suscribirse. Esto va a ser discusión completa. Spoilers, niveles. Vamos a tener todo el paquete. Entonces, si lo disfrutaron, les vamos a avisar cuando empiecen los spoilers fuertes. Pero ahorita ya todos jugamos, ya todos avanzamos y algunos hasta lo dropearon. No vamos a decir nombres, pero el que lo tiene no tiene ni un pelo de vergüenza. Tampoco de tonto. Porque lo dropeó. Esta historia llamada Spoilernoide. Ahí empezó. O sea, va a tener por primera vez una estructura. Patrocinada por nuestra productora. Vamos a hablar primero de. Vamos a hacer un resumen un poquito de la historia. Ok. Porque se supone que esto es una secuela. Nos vendieron Tears of the Kingdom como la secuela de Breath of the Wild. Y lo es, más o menos. ¿Cuál? ¿Tears of the Kingdom? Este güey. Este pedazo de estiércol. Se supone que, bueno, no son spoilers de Breath of the Wild. Eso ya. Ya, 2018 les hablo. Dicen que se ven al carajo. Yo Breath of the Wild lo vi con Fede Lobo. Uh-huh. Wow. A su lado. Pues al final rescata a la princesa y como que su misión es restaurar todo el reino. Mi chamorro. Todo el reino de Lule. Perdonen, chicos, están jugando piecitos acá estos dos. Nos estamos empiernando debajo. Sí. Es restaurar todo el reino de Hyrule y pues ya, como sí. Que desde el principio. El segundo juego empieza con este tema de que están explorando unas cavernas que salieron de la nada por uh-huh. todo Hyrule. Y se les ocurre empezar por la más peligrosa. Exacto. Muy mal. Zelda no es una verdadera gamer porque ya debió haber ido con dar experiencias, pero dijo, no, la del castillo. Siento que en el castillo hay algo importante y yo creo que con mi experiencia menos uno puedo salir victorioso. Bueno, no se confió porque venía de haberle ganado a Ganon la Calamity. Ganon Calamity. Y ya pasaron años de eso. Sí. Se cortó el cabello. Uf. Tiene un nuevo look. Y es interesante el principio porque empiezas con Link con todos los corazones, súper mamado, como que te sientes fuerte. Espada, escudo. Todo. De hecho, eso es algo que sí está muy, muy padre porque es difícil como volver a elevar los stakes, ¿no? Porque sobre todo esta lógica de las secuelas de, se empieza todo, ¿no? Lo tenemos el problema de que God of War juegas el primero... Kratos está bien mamado, llegas al segundo y ¿cómo se hace de un combo con dos? No mames. Es como, güey, ¿qué pedo? Entonces aquí como para empezar mecánicamente lo bueno es que Link es disonancia ludonarrativa, pero aquí lo manejan bien porque Link de base nunca tiene como movimientos muy complejos, o sea, siempre son sus mismos movimientos, su experiencia, sus corazones, lo que cambia. Entonces el hecho de que empieces con todo, hasta tú te sientes, va a estar chido. Y entramos a las cuevas. Y te empiezas a madrear unos murciélagos. Vamos a probar el poder que tienes con unos murciélagos. Ahí te va. Los que mátalos. Que ni te sueltan ítems ni nada que vas a ocupar después. No. Pero si llegas a la profundidad y te topas con este extraterrestre de Maussan.
Que es pastel. Sí, que es pastel. Ay, no. Y y pues te das cuenta de que lo único que necesitaba Ganondorf para regresar a la vida, pues era que se le acabara como el cerillito a... Sabemos que es Raoru ahora, o sea, Raoru era una vela. Y en el momento en el que llegas, la vela se apagó. O sea, ya no has quedado... Coincidencia, no lo creo. Quedaba el último atisbo del pabilo y pum, ahí estabas tú para presenciar el nacimiento de cómo Ganondorf se revive en forma de tu tía. Y pues sí, ahí te saca un pedote. Es lo que pasa cuando uno no toma agua. Sí. Mira cómo queda, la piel seca. Y pues en cagadero. Y cuando no te pones crema tampoco. También. Hoy sí. Ganando eres tú. El castillo lo eleva, hace un cagadero por todo Hyrule. Todas las regiones principales tienen un... Zelda. Aparece un nuevo dungeon. Zelda se va al caño, pero como que desaparece en el acto. Link dice, no mames, no la salvé, pero a Link sí lo salva. El pabilito de Raúl, su mano. Su manito. Ah, sí, no, el pabilo, no. Del pabilo. Y bueno, en el acto también, Ganondorf, bueno, que todavía, ahí no deberíamos de saber, pero es un amigo. Bueno, Nintendo no el lo spoileó. El amigo dice Ganondorf, güey, ya. Nintendo no lo spoileó un tráiler antes. Ay, horrible eso. Sí, que es como de, iba a salir, ¡oh, señor guapísimo! Sí. Que te pudre una mano, entonces queda Link medio chungo ahí de una manita y pues ya, él te salva la mano y como que te lleva a más allá. A mimir otra vez. Y se vuelve a mimir. El mame de Link para salvar Hyrule es primero dormirse, ver qué pedo, ya descansado. Procrastino. Veo qué pedo, sí. Primero procrastino y voy midiendo las cosas y ya cuando llega a ser es eficiente. Hay gente que quiere verte actuar en chinga. Link es como de, me tomo mi distancia. Voy a dejar que algunos mueran. Ajá, sí. Y ya, pero ya que yo ya esté seguro de que puedo, lo voy a hacer y en chinga. Así me pasó a mí. Sí. Pues no sé, es que luego... También sí me acuerdo porque es como, güey, estamos sufriendo un chingo. Sí, pero estoy viendo si me dan mi parachute del periódico escolar. Entonces, pues no, ahorita que ya que encuentre todos los caballitos, ya regreso al rato, güey. Entonces no hay pedo. Mira, aquí la cosa es que, no sé si eso verá después en la escaleta, pero está muy interesante cómo es, ya ni siquiera pensemos la cronología de cómo funciona todos los otros Zeldas. Nada más, exclusivamente estos dos Zeldas, está bien complicado porque de base tenemos todo el background que aquí tenemos, que es con Rauru, toda esta onda ancestral. Cronológicamente luego debe de haber la llegada de Calamity Ganon, la primera. Porque, okay. No, antes de eso. No, por eso, antes de la era de los Sheikas. Exacto, eso es la que me refiero. Que se enterró. Justo, porque, a ver, según este canon, porque ya vemos que todos los campeones tienen máscaras de las que son los modelos. Básicamente, ellos son los modelos de las bestias divinas. Sí. Porque, de hecho, la máscara es la de Van Ruta, es la de tal, ¿no? Entonces, ok, en realidad, las bestias divinas fue como la respuesta de los Sheikas. Oye, creo que va a regresar Ganon, cómo mortaremos el poder de los campeones de regreso, entonces ellos crean. De los sabios. Entonces luego viene la era de los Sheikas, donde vienen los campeones como su versión de los sabios, crean los mechas gigantes. Y ahí, porque por ejemplo en Breath of the Wild sí te cuentan que esa estuvo tan... O sea, imagínense o sea, ¿qué tan atrás debió haber sido esa época? Porque se supone que hay unas montañas que tienen un hoyo. Sí. Y el hoyo el famoso Cerro de la Silla. Exacto. Y ese pinche hoyo te dicen, es que una de las bestias divinas... O sea, ya nadie se acuerda, pero lo que dicen es que una de las bestias divinas le metió un rayo láser y descagó la montaña. Y es por eso que el rey de Hyrule ya después dice, no, ¿sabes qué? Vamos a enterrarlas otra vez, vamos a olvidar este pedo. Luego tienen que pasar miles de años para que empiece Breath of the Wild. Ajá. Y luego ya después dos... O sea, esta pinche timeline es gigantesco. Pero es como un sándwich, ¿no? Es lo que sí, sí, o sea, como que viene... Como que Breath of the Wild es la carnita y todo esto. Y ahora ya tuvimos el pan. Exacto. Como para ver qué pasó. Porque en realidad una de las teorías que yo... A mi interpretación es la que terminó siendo... Calamity Ganon, en realidad como entidad, nada más era como la malicia de Ganon que se estaba como liqueando del... Sí, pero si quieres, ahorita vamos a hablar. Está bien, está bien. Yo en esta escaleta no veo dónde está la explicación de que se llama Raúl.
El fulano. ¿Rauro? Sí, es que es Rauro. Vamos a tocar ese tema más en el futuro. Okay. Ahorita vamos a mantenernos en el resumen de la historia de... ¿Cómo se llama esta madre? De Tears of the Kingdom. Wow. Tears of... Wow. ¿Cómo se llama esta? ¿Esta chingadera? ¿Qué es esta perra tengo, mamada, güey? Todo lo que gasté por él. Todo esto, sí. Este monumento. Así de bueno estuvo. Así de bueno. Wow, es la de este puñetazo. Es que si no voy a estar con Eric. Sí, sí. Interactúa, está bien. Está bien. Saludos, Eric. Mejórate. Que no decaiga el ánimo. ¿Qué tanto podemos hablar? Ya podemos hablar ya de la historia más. Solamente resumen de la historia ahorita. Sí. Como unas para saber de qué se trata. O sea, se rompe el castillo, se abren estas cuevas. Y vas con los. O sea, es lo nuevo del mapa. El mapa en base sigue siendo lo mismo. Pero hay como ruinas nuevas de cosas que cayeron del cielo, cuevas que se abrieron y el tema de este de las profundidades. Del sótano, ¿no? Sí. Que yo creo que es también este... Que eso no está. Déjame ver dónde está el escalón. Esto que es como la revelación del juego, porque eso sí, no, Nato lo spoileó a nadie. Sí, no, eso fue el mejor, el secreto mejor guardado. ¿Cuál? Las profundidades. Porque nunca supí, o sea, todo el deal era de que vamos a estar en el cielo y que tanto va a haber en el cielo. Pensaba que sí, en el cine. Y se aventaron como luego el de, ay, aquí está todo otro. Que personalmente a mí me gusta más estar en las profundidades que arriba. Sí. Pero porque ahí es donde puros villanos puedes estar farmeando. Pues farmeas ahí durísimo, es donde la experiencia se siente más. Yo ahorita en el estado del juego que estoy, yo entro a farmear el Coliseo de los Centaleones. Uy. Así para que, hoy, ya no tengo flechas, ya me meto así como... Yo vine por mis chavos. Wow. Y llegan así los culos, ¿qué pedo? En verdad es un macho. Sí. De la primera vez sí me la jalé. Yo creo que yo sí me tardé como unas 10 horitas en entrar al abismo por primera vez. Ajá. Porque entré, creo que después del primer dungeon. Ajá. Que te mandan a una misión a buscar a Rodber, se llama. Sí. Ah, sí. Al viejito. Y pues primero había visto ese pozo de chapopote y dije, seguramente todavía no puedo entrar porque se ve muy chancroso el pelo. Sí. Ajá. Está muy chapopote. Entonces dije, bueno, esto lo voy a dejar pendiente. Voy a donde me dijeron a ver a los pollos, a los pollos hermanos, que tienen un pedo en el los cielo. Los pollos hermanos. Ajá, los ¿cómo se llaman? Los ornis. Los hornis. ¿Cuál es la diferencia entre un orni y un rito? El idioma, la localización. Porque igual en Tirsov, en inglés, siguen siendo ritos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿no? Tú lo pasas en inglés. No. ¿Son ornis? Sí, ya son ritos. ¿O son ambos? No, no sé, no me acuerdo. Ornito. Ornis. Es como ornito con los dedos. Voy a poner Orni Village, a ver qué nos sale. No, es que sí, Ritual Village. Uh-huh. No, la... Bueno, sí, la cosa es que primero fui a perder el tiempo allá. ¿Con los ornis? O sea, sí, ya regresé y fue como de, me voy a aventar. Y vi la animación esta de que le hace Link así. Y dije, ¿qué está pasando? Y luego la primera vez que oyes el cornetazo. Y caes, dices, no manches, aquí va a pasar algo. Sí. Algo grande y para lo que nadie me preparó. Y eso pasa ya cuando llegas a la primera raíz. Se abre el mapa y es como de, acabas de descubrir esto del mapa. Sí, y te pega luego y dices, abrumador. No, seas... Sí. De hecho, yo creo que ese es uno de los temas de Tirso, que es muy abrumador en el tamaño. Y sí, sigue siendo tan bueno como Breath of the Wild en el sentido de que siempre hay algo que ver. O sea, nunca sientes que estás en un lado y no hay nada a tu alrededor. Pero sí sigue siendo extremadamente abrumador porque hay muchas cosas que hacer arriba, hay muchas cosas que hacer abajo, sí. Muchas cosas. Y que tienes que estar dejando pendientes a cada rato. O sea, yo siento que Bredo sí tenía ese tema... Pero como en un 20% más rebajadito. Uh-huh. Y por eso como que temprano en el juego sentías que ya lo estabas dominando. Tirso, si sientes que ya tú estás dominando el juego como por ahí de las 40, 50 horas. Sí. Antes de eso si sientes que el juego te está diciendo, no, ven acá. Ya te puse ahí algo y tú vas a querer venir. Ya hasta cuando ya te sientes, ya cuando tienes tu moto todo terreno, ya es cuando dices... Yo manejo este juego, yo decido qué se hace aquí. Sí, y ya cuando con la motito que todo el mundo le copiamos a TikTok, porque alguien llegó y fue como, no, la moto está bien. Que luego le hicieron ahí, bueno, hablando un poquito de gameplay y las mecánicas, los dungeons, bosses, a las profundidades y los quests, que eso es como lo que estamos hablando ahorita. Pues sí, un poquito de la mecánica esta del pegaloca, ¿no? La plastiloca. Que pues básicamente es como, es tu...
tu Minecraft. Es como de puedes pegar todo lo que hay en el mundo y puedes construir lo que sea. Y he visto cosas loquísimas, güey. O sea, unos que son vehículos como para poder caminar en el agua, que están hechos con botes, así. Sí. Cosas útiles y cosas chistosas, como las tablas gigantes con pits. Con pits. Tú lo hiciste. Ah, sí, el pega loca, sí. No. Ay, sí. Ay, sí, pega de locura. Vamos, vamos a poner la imagen. ¿Y cuándo lo publicas o qué? No lo he acabado. Ah, no. Por eso como no. Como el juego. Por eso no como el juego. Wow. No sabe qué quiere acabar primero. Son commitment issues, más bien. Sí. Wow. Está bien chido. Está muy padre. No, y justamente si el Plastiloca, por ejemplo, luego le puedes dar como usos creativos. Por ejemplo, yo vi que alguien lo usó como en Dune, ya ven que tienen como estas máquinas que le pegan al suelo para agarrar las moldugas en el desierto. No. Se lo pones porque pum, 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 pum. Yo digo, oh, es Dune. Próximamente con Florence Pugh. Se me hace muy curioso de luego si eran máquinas que rompen el juego. Que también es un tema que se hizo famoso de que hicieron canon lo que en Breath of the Wild la gente ya hacía rompiendo el juego, ¿no? Ajá. Pegando cosas, haciendo máquinas raras con el vagón de los vagones de los Goron, que le metías una caja arriba y usabas el magnesis y lo subías y podías volar. Ah, sí. O sea, todas esas mecánicas, como que incluso el escudo, que si volabas y pones el escudo, pero aventabas una flecha hacia abajo y explotaba, podías salir volando a la verga con el escudo de Link y llegar al castillo desde el principio. O sea, todas esas mecánicas, yo creo que ahí Nintendo no ha salido a aceptarlo. Pero muchos de estos eran glitches, en verdad. No, casi todos son glitches, güey, siempre ahí. Pero acá ya es oficial. O sea, ya los escudos bomba de que caes y vuelas, pues eso ya lo puedes hacer. Claro. Pero no creo que del todo sean glitches, porque al final, respondían a unas físicas que estaban programadas. Ajá. Entonces, o sea, pero es que lo tienes que hacer de forma específica para speedrunear justamente Breath. Ah, claro. Pero pues igual, están explotando, la máquina que ya existía, ¿no? Sí. Y por eso estos al final no los terminaron sacando. Y todavía en los últimos speedruns de Breath of the Wild sí siguen usando los mismos glitches. Sí. Pero ahora obviamente te dan más herramientas que... O sea, como que vieron lo que la comunidad estaba como ansiosa de poder hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Y como que te voy a dar una herramienta que te va a dar acceso a todo eso. Por ejemplo, esta cosa que te hace como atravesar el techo y todo eso. Se supone que es un developer tool. Uh-huh. O sea, de que tengo mi personaje, lo puedo llevar arriba para ver qué tal. Y a alguien se le ocurrió, pues estaría chingona como mecánica, ¿no? Y todo eso tiene un uso por completo diferente en el juego. Y a veces yo sí siento que rompí todo eso. Por ejemplo, ya que aquí ya podemos hablar un poquito de los dungeons. Por ejemplo, ¿cuáles fueron sus dungeons favoritos ya que entraron? Porque sí está raro. El ranking. ¿El ranking oficial? El tier list. Ya. Pues para mí, yo empecé con el del viento, ¿no? A mí me hypearon mucho... Igual, bueno, ahorita no hablamos de los bosses. No, pero, bosses no. Igual el dungeon, pues estuvo muy padre, como que estar haciendo. Se sintió largo, un poco cansado para mí, pero me gustó. Muy grande de entrada. O sea, llegas y puedes verlo ya todo y es como de ¿por dónde empiezo? Pero al igual, como que está muy padre, como que estar en el cielo y ver todo el mapa abajo, como que te da esta sensación de que realmente es un mundo abierto, ¿no? Que puedes llegar a donde tú quieras. Vertical y horizontalmente. Yo creo que para mí ese fue mi favorito. El de viento. Después el de trueno, aunque me tardé muchísimo. Pero me gustó mucho. Estaba muy, muy bonito y... está bueno. Claro, podemos hablar de los dungeons sin los bosses. Porque los bosses son muy una parte esencial de la experiencia, por ejemplo. Ajá. O los bosses. Pues el ranking de las dos cosas. Sí, a ver, entonces, ¿cómo quedaría? En general, en mi experiencia, sería el de viento, el de trueno. Los dos sí están como el de agua y luego el de lava. El de lava no me gustó. Es que, bueno, fíjate que. El de lava no lo hice como se tenía que hacer. Ajá. Me desesperó demasiado. También... Yo que escalé, aunque me tardó 3 horas. Pero también dije, fue el último que hiciste, ¿no? Ese fue el último que hice. Yo no llegué tan mamado al templo del fuego. Entonces yo sí lo tuve que hacer bien porque no tenía mucha estamina, no tenía muchos ítems, no tenía lo de la moto. Llegas muy armado al final, pues yo creo que hasta con la moto puedes hacer cosas. No está padre. Pero sí, yo
Yo lo terminé haciendo bien y me gustó mucho. O sea, la construcción sí está muy enredado. Sí. Pero es está que, bueno. Estaba bueno. Mira, yo justamente, ahí, yo como los pongo porque... Es el verdadero siendo... templo del agua de... Yo siento que el que más, yo no sé cuál es el que así en estructura menos, porque yo también no le encontré como mucho chiste al de viento, aunque el de viento, sí debo decir que hay veces como que tienes que buscar soluciones inteligentes. Sí. Por ejemplo, hay un cofre que está lejísimo, y yo lo que hice es, ya sé, creo que lo que hice fue cortar las estalactitas, y las fui pegando todas, y por pues, como pegarlo, y es como, y lo usas como garrocha, ya lo pegas al cofre y ya lo sacas. Ya lo sacas, eso me encantó, porque ese es porque justo esa es la solución, pero no te la dis, no hay nada, o sea, es como de, pues, a ver si le entiendes. Y no te da gran cosa la pendejada esa, creo que te da una bomba o algo, una rupia. Sí, un mineral, algo así, te lo da y es como, no, está chido. Entonces, en general, como ese fue mi primer dungeon, siento que sí me perdí. Creo que el del agua es el que menos me gustó. Y tiene que ver mucho con su voz, el voz de agua. Calamardo. Sí, los de Splatoon, es un nivel de Splatoon gacho. Sí. Porque la parte de gana es súper fácil. Yo no sé si yo era muy fuerte en ese punto, pero era como que salía el güey y era como... A mí se me acabaron las flechas y es un dolor de huevos porque le das un golpecito cada que sale. O sea, no es una amenaza y tampoco se muere rápido. No mames. Entonces, ya que se muera. No mames. De ahí yo diría que el de los Hornet me gustó, pero bueno, te digo, no está tan alto. Yo creo que el que más me gustó en su estructura, así como todo, fue el del trueno. O sea, me gustó mucho porque meten esta mecánica que solo parece ahí. Yo creo que el dungeon más clásico de la saga de Zelda en Tears. No, y me gustó que esta onda, porque no aparece en otro lado que no sea los Gerudo, esta onda de los espejos. Y que de hecho, hasta otro dungeon ahí es para encontrar una reliquia, vuelves a usar la mecánica de los espejos y la usan mejor todavía. Pero me gustó como esta onda de, tengo que ir bajando y este es como el deal de del boss final, eso estuvo padre. Yo creo que el mejor jefe, así el que, pero en ese, porque no, ninguno de los jefes es difícil, pero el del viento, ese sí se me hizo espectacular. Sí. Cuando vas así, porque justo es la que pues, se volvió meme. Sí. Y aparte es un reprise completo de Rust Island. Sí, ¿sí? Dragon Rust. Es que no. De Wind Waker. No, pues es que no he jugado Wind Waker. Ya mero te lo liberan. Cuando salga en Switch. Sí, en eso Switch 2. Va a ser lo mejor. Gameplay de Javi jugando Wind Waker. Juegas. Estamos seguros que queremos ver eso. Toon Link. Ay, no, yo sí tengo muchas ganas. Pegando los puercos. Así pues. Sí. No, pero la verdad es que de ahí siento que, o sea, por la estructura clásica, voy a ser sincero, en el de los Goro, el Goro Dungeon de la Gorovilla, la neta no estuvo chido. No estuvo Goro chido. Y yo sí saqué mi Goromoto. Es que hice dos bien. Dije, a la verga. Y no, vi todos los rieles y todos los gorozonan diciendo, no, la verga, ¿qué pedo con este güey? Es que la moto, yo necesito llegar al fondo de ese tema en algún punto de mi vida y saber quién fue la persona que armó esa moto por primera vez. Yo vi un vato que lo volvió oficial. No, hasta hay figuritas ya. Esa madre, ya es más oficial que Ganondorf mismo en la saga. Es que es buenísima. Y que se volvió increíble porque haces el mejor vehículo armable en el juego con la menor cantidad de ítems necesarios. Cuesta 9, así, si lo creas así de pelada, son 9. O sea, yo ahorita, por ejemplo, la última vez que me metí a farmear, o que me metí a investigar, solo desbloqueé la parte sureste del mapa, y con eso ya tenía 1000, o sea, salí con 1000. Sí, que también, esa madre también tienes que desbloquear tu habilidad secreta, la de la mano morada, ¿cómo se llama? Luego así como... ¿El autobil? No, la ultrahunt, y luego es el de... El morado, el ultrahunt es el que te dan desde el principio. La autoconstrucción, pero no. Pero, autobil o algo así. Sí. Algo así se llama. Pero pues es esta habilidad de que todo lo que construyes se va guardando como en una base de datos. Ajá. Y es como de puedes construir lo que hayas hecho antes en cualquier momento sin necesidad de tener los insumos ahí. Ajá. Lo puedes guardar, lo pones de favorito. Tiene un log como de los últimos 30, pero el pedo es de que es como si le agregaste una piececita, es una nueva entrada. Pero eso está chido, o sea, si te entretienes un buen rato con eso, puedes armarte tu mecha ultramamado, pues nada más armando. Aquí voy a armar la cabeza. Sí. Me voy a otro lado y aquí armo otro cacho. Pero pues lo de la moto es, lo armas en una sola estación de esas del inframundo que hay como estos garages. Y están en todos. Están en todos y nada más es, dos ventiladores, un timón y ya lo tienes. Y un pumba. Un timón, un pumba.
Y ya, Simba. Porque también se siente poderoso, porque de por sí en las profundidades, en las profundidades es necesario tener esa porquería, porque moverte a patas es... Y pegar una lamparita. Sí, así siempre le pongo la lamparita. Sí, porque en la oscuridad saber en dónde están los pinches hoyos, dónde están las montañas, está cañón. Sí, yo a veces lo que hago es que para ubicarme, cuando está todo oscuro, pongo el mapa de arriba, es que los puedes sobreponer, cuando estás abajo poner el de arriba, ya, pues esto es un río, me voy para acá. Y si ya llegaste al punto en el que ya viste que todos los shrines de arriba corresponden, sí, a una raíz de abajo. Sí, eso sí. En algún punto del juego te lo dicen, pero ¿ah, también sí? Así como de, ah, me lo dijo una señora random de que, ay, dicen que las raíces están relacionadas con estos templos raros que salieron acá arriba. Pero yo me di cuenta... Porque un día que estaba así, haciéndole como en papel cebolla, así como de, blipeando entre los dos mapas porque estaba buscando algo. Que estaba así. Ajá, ya tenía varios, varias raíces tú? Abiertas y varios shrines abiertos. Y vi que coincidían, que no se movían. Y fue como, esto es, acabo de encontrar un Nintendo fan. Lo sabrá. Ajá. Nintendo estaría enterado de esto. Y ya también de las cosas que descubrí mucho más avanzado todavía es de que todo lo que era agua abajo es un muro inatravesable. Eso también, sí, te lo dice. Ajá, en algún punto te lo dicen, y eso sí me tardé un chingo en averiguarlo. Es que casi todo es el literal inverso, o sea, las aguas son montañas, básicamente son, sí, muros. Todos los shrines tienen este otro contrario. Por ejemplo, si vas es que hay muchos como... Todas las que son montañas son depresiones. O sea, si estás sobre, sí, una montaña... Sí, o sea, literal todo en espejo. Ajá. Entonces, la verdad es que eso le da como... Eso está bien, pero también te ayuda mucho a navegar. Y, por ejemplo, has encontrado shrines en la superficie. Porque es más fácil saber dónde te falta un shrine abajo. Claro. Porque es como de, a ver, este lado no lo he descubierto. Y pues, si nada más sacas la cholla y un puntito brillando, es como... Sí, porque de repente arriba es como de, aquí hay un shrine, pero primero tienes que ayudar a este grupo, luego llevar lo que te dan acá. Ah, sí. Y después de eso sale una piedra y la tienes que llevar. Y... Los shrines del cielo son horribles, ¿no? No me acuerdo, a ver. Pues es justo esto, o sea, vas en este grupo de islas, láser. Va a estar el láser, tienes que aventar algo hacia algún lugar. Ah, sí, es como la misma mecánica una y otra vez. Sí. Que se repite eso, como 30 veces. Eso sí es de mis peros con el juego, es de que sí tiene como ese vicio de que, ah, mira, esto me gustó como me quedó. Voy a hacer que los jugadores lo hagan como 700 veces. Y es como de que estuvo chido la primera vez que descubrí que el láser me llevaba donde estaba una piedra y la tengo que llevar volando hasta donde está esta estructura. ¿La pegas shrine a tu moto? Y desde todo así te vale más. Es que no, esa madre no la puedes pegar a la moto porque sí, le ahí pones una canastita como triciclo, güey. Como un contrapeso, sí, ¿no? Sí, así la pones. Esa sí a veces se ve bien porque incluso hay unas donde lo tienes que catapultar y andas ahí a hacer tu frijolita así. Y volví a responder. Y luego pensando que a un iliano de abajo lo mató, ¿no? Una vez me mató a mí una piedra del cielo. Sí. Que estaba así yo caminando bien feliz y de esas piedras que caen random así, me cayó. Que por cierto, qué culero vivir en Hyrule, ¿no? Vivir en Hyrule está de la ultra chingada, güey. Ese reino no vale la pena ser salvado, güey. Es como vivir en Naucalpan. En Naucalpan. Pero imagínate que en Naucalpan ramas han matado gente. Las macetas de la condesa. Sí, las macetas de la condesa. ¿En serio? Salió un chico así como de que... Ah, de las... Han descalabrado. En la universidad me tocó que uno... Bueno, pero... Una de las... Sanada, ¿cómo se llama? Pues era una ornamentación de así, que se cayó, le pegó un chavo y se murió. Bebe. Su gacho. Pero imagínate que en Naucalpan cada 7 días se le pone el cielo rojo y responde ante los Bryans. Y en una animación. Respawnean todos los... Mi muchacho solo estaba trabajando. No le estaba haciendo daño a nadie. No le tocaba. Él no te tocaba, carnal. Se levanta así. ¡Wow! La luna carmesí. Estos son bocoblis. Con camisetas en Necaxa. Ah, pues los que traen su mochilita con ítems. ¡Ay, pobrecitos! Eso me decía, me daban penita cuando lo mataban, se le caía todo el lunch. Ah, el de la carne. Ay, y de las carnes. Sí. Gracias a esos güeyes, carne no me ha faltado en ese juego. Y tengo como 49 filetes. Yo como, no necesito tanta carne. A mí me dan mucha risa los que van con cosas que explotan. Y se les cae y de repente cae el cadáver y ¡pum! Sí. Así nada más le pegas así la chollita. A los bokoblins grandes, los papás, que si los matas primero, todos los chiquitos se ponen a llorar. Y tú te pones tu gorra de bokoblin. ¿En serio? ¿En serio? Ajá. Y te pones tu gorra de bokoblin y te les acercas, sí, ya como que dicen. Amigo. Y vi muchos videos de Link así ya con sus amigos bokoblins. Y ya después se los chingaba. Ay, no.
Ay, no es cierto. A ver, es que también Zelda, o sea, este Zelda tiene muchas... al grandote, al primero. Los otros se sacan de pedo, regresan y ven lo que dejó. Ay, sí. Tienen sentimientos, sí. Ay, pero responde a cada 7 días, ¿no? Y se arreglan por... No mames, estaba en mi casa. Hablando de eso, ¿qué pedo con los, con los coros? Que subieron de 900 a 1000, ¿no? No, la audacia de agregar uno más. No, son 999 lunas de Mario Odyssey y 900 coros. ¿Coros? De... ¿Se subieron a mí? Agarré todo de... No, es que según yo no eran tantas lunas. Porque no, sí, me acuerdo del jefe final de hoy. Hay unas que son nada más hasta caminar en círculo y ya te dieron una. Sí. Bueno, pues sí. Es que bueno, yo me acuerdo que sí. Completé. Yo me acuerdo que completé al 100% todo. O sea, vacié, exprimí todo Mario Odyssey. Y, pero según mi mente, eso no era tan enfermo como, como agarrar todos los Koroks. Entonces espero que ese sea el caso. Por cierto, ¿qué pedo con esas madres que vienen a gusto? Ellos se ponen sus puzos ahí donde está el castillo de Hyrule, así todo. El pinche rey demonio enfrente, pero el güey ahí, voy a estar. Llegaron controlando al mundo. Y, uy, ahorita que llega alguien a prender esta brasera. Uy, se va a acabar. Le voy a sacar un susto con mi yejeje. Además ya los programaron distinto para que no les puedas pegar cuando levantabas la roca. Sí. Lo que pasaba en Bredo era que levantabas la roca, aparecía el y si lo aventabas, como estás dándole a por el diálogo, sueltas ahí la piedra y era. No, pero sí se puede. Sí, yo también cada rato. Sí. Pero levanto ya... la roca, se los tiro y le hacen y luego. Pero te moviste, ¿en serio? Sí, bien, bien. La agarro. Abby ya tiene mucho cuidado con los coros porque yo siempre me paso así como de muchas gracias. Y le suelto la roca A mí no me pasó. El bullying con los coros también es algo real. O sea, pasamos de he visto que los crucifijan, güey. Pasamos de tirarle una roquita encima de su cabeza a crucificarlos, quemarlos. Hacer una procesión. Es que vi un TikTok. Un trompo de pastor. Hay un TikTok donde hacen un tren de coros, güey, y va con su caballo, los está llevando a todos. Y en eso sale la luna carmesí. Es como de, ¡No! ¡Mi tren de cora! Porque se desaparece. Se desaparece. ¡No! 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 Es que también el tema de la luna carmesí es como una forma del juego de resetearse a un punto donde el juego esté cómodo. Porque lo que haces con pero el juego está exageradamente recurrente. Sí, es que lo puedes presionar en un momento en el que estás empezando a romper el juego con esos tipos de trenes o soltando muchos ítems que hacen mucha pirotecnia. Sí. Fuerzas la luna carmesí, sale y ya todo eso desaparece y ya todo está... Es un gran trabajo de programación. O sea, lo que pasa es que para el juego lo que reconoce es cómo hago que los... Tanto las cosas que agarraste en el mapa como florecitas. O sea, por ejemplo, si quieres volver a farmear, no más te tienes que esperar. O sea, literal, yo me quedé en las profundidades, salí y ya, en cuanto te sales, es una luna carmesí. Y eso hace que se reseten todos los otros dos minerales. Entonces puedes volver a bajar y volver a farmear. ¿A poco? Sí, hay ciertas cosas que tardan un poquito más, especialmente como recursos como el solo oro y todos esos, pues tardan más en reaparecer. Pero pues es la manera que el juego trata de mantener como un cierto status quo de que no vayas aquí ya maté a todo y es como. Claro. Es como la vida misma. Sí, exacto. Se resetea cada vez que... Todo crece de nuevo. Como esa gran mecánica. Sí, acabando ese planeta. Eso no es cierto. Y el oso polar ahí en su pinche... Como esa gran mecánica del juego de agarrar 5 ítems, apretar A y B y que se multipliquen. Fíjate que yo nunca hice eso. Yo nunca hice eso. Creo que mi sangre es sucia. Yo cuando se lo dije, yo ya había actualizado. Mi forma de hacer trampa en el juego fue usando los amigos. Todos los días a las 12 de la noche, o sea, ponte que 11:30... ponía a mis amigos y luego a las 12 los volví a poner. Entonces conseguí un chingo de carne. Y esa era mi moneda de cambio. Sí, sí, pues ponías todos, el amigo de Sony. Ajá, que... todos. Y pues es que todos te dan un chingo de carne. Entonces el código, era carne de Sony. ¿Y cuánto da la carne así? Pues digamos que... Carne de erizo. 500 gramos de carne. De carne magra. ¿Cuántas rupias es un trozón? 500 de pulpón de Sony. 500 de carne. 500 de carne eran como $5,000.
Ah, no mames. Ajá, entonces, pues ya cuando ya tenía 999, porque hasta ahorita no sé. A mí yo no se me ha ocurrido, ¿eh? Yo ahí los tengo invitrinados. Sí, sí. Nosotros sí, como pendejo. Este güey aquí tiene una fortuna en rupias, güey. Ajá, este güey podría tener. Ahorita ya tendré mi casa completa. Para cuando termine. Porque yo no he hecho eso, bueno, todavía no llego. Yo solamente solo conseguí mi casa. Ya, me dijeron, ah, felicidades, tienes tu casa. Y dije, pues yo nomás un cuarto. Yo no voy a estar aquí, güey, ya me voy. A mí no me alcanzó para mi casita, güey. Yo llegué. Yo llegué así. No tenías ahorros. Te voy a dar un descuento, te va a salir en todo me lo gasté. Todo me lo gasté en mi ropa, güey. Y también los amigos te dan la ropa de los otros links. Entonces, cuando a mí me dijeron, no, es que para conseguirlas tienes que hacer estas misiones, yo, sí. La máscara de Mayoras, que es. Derrotando a todos los centales, ¿no? Esa no, bueno, no sé, tal vez hiciste el de mayor amigo de la más. De creo más que cara. Sí. Yo no tengo ese entonces. Pero creo que te lo dan con el amigo o matando 5 centaleones. Sí. Es que yo le digo que yo ya farmeé los 5 centaleones. Por eso. Ahí te dan la máscara de mayor. ¿Flechas? Ah, las flechas también te dan flechas. De hecho, justo saliendo de la aldea Rito, ahorita que estábamos hablando de los dungeons y toda esta onda, bueno, del templo del aire, sí recuerdo que a lo lejos, una pinche islita bien lejos, dije. A huevo, sí llego. Entonces ya llegué y primero hice como con un globo, se me cayó la mitad, regresé y dije, a ver, ¿cómo chingados? Y hasta que de pronto le farmé como cada gramo de resistencia, tenía mi comidita ahí cuando se me acababa. Esa. Qué bien chido como Link come en todas las ocasiones. Sí. Está agonizando. Me estaba laseando Ganondorf. Entonces, ahorita, ¿de qué estaban hablando? Estábamos hablando de los dungeons. Sí, ahorita estábamos en mecánicas del juego, dungeons, voces. Que justo mira, es que las también estaría bueno saber como cada quien cómo lo jugó, ¿no? O sea, cómo empezó sí, cada quien, a qué dungeons fuiste primero, etc. Okay. Yo como que sí me traté de repartir, o sea, desde que se los llegué a comentar en un show regular de que el juego como que es una, al principio sí es como una calca de Bredo, que es como de me sueltan en una meseta, pero una meseta del cielo. Y tengo que, ahí me enseñan cómo es el juego en general, las mecánicas, ¿no? Del juego en general. Voy a unos, shrines especiales para desbloquear estas habilidades. Uh-huh. Y ya que lo tengo todo, ya me sueltan al verdadero mundo abierto. Sí. Ya después de eso me repartí entre, misión principal, un par de secundarias, no sé qué. La parte donde se siente todavía que el juego te está haciendo su perra. Es como de, va a ser lo que yo diga. Y y ya, o sea, como que fui avanzando ya en el momento en el que vi que lo de las lágrimas eran historia, dije, yo me quiero enterar del chisme ya. Primero. Y fui por las lágrimas primero. Claro. Ok. Y antes de seguir con los dungeons incluso. O sea, ya tenía al niño que te hace volar. Y ya con eso, llegué a todos los rincones. Pregunta, ¿quiénes fueron? Todos fuimos por el niño que te hace volar. Es que el juego sí. Te lo pide casi, o sea, como siempre es opcional, pues como la vez pasada la mayoría de la gente hizo primero el de los Ora. Porque es como, primero tienes que ir a Cafarico y luego, ay, ahora tienes que ir a estos lados. Y qué curioso, los Oras están al lado. Aquí es lo mismo, como que la misión es como en plan de, ve, te está hablando ¿cómo se llama la viejita? Impa. Japosai. Esa, sí, Impa. Japosai. La esposa de Japosai. La abuela de shampoo. Vas con ella y es como de, ay, bueno, los ritos están por acá. ¿Ves esa chingadera, así, ese pinche huracán? ¿Por qué no vas para allá? Entonces, como que el juego, a pesar que no tiene, te invita a que vayas. Y tiene este sentido porque la manera en la que están estructurados en historia. Porque si te fijas, la historia de los ritos y de los Ora es casi la misma. Sí. O sea. Llegan, hay un desastre natural, ajá, lo resuelves y casi la misma trama. Y los que hacen como algún twist un poquito diferente, tanto mecánicamente como es el doño y todo eso, son los Gorón y las Gerudo. Pero esos son los que es más difícil llegar porque ya, necesitas cosas extra y todo eso. ¿Tú, Mario, cómo lo...? Bueno, yo tuve un problema con Zelda, con Tears of the Kingdom, porque yo al principio... todavía no me convencía, yo sí fue como de, esto es mucho, muy Bredo. Muy Bredo, ¿no? Mucho, muy Bredo. Así pasan con los secundarios. Ya viví esto una vez, güey. Está muy mucho. Entonces, la verdad sí tardé muchísimo en encontrarle. En clavarte. En clavarme. Entonces yo iba en modo, quiero acabarlo rápido. Porque aparte, por problemas personales, no pude empezarlo justamente cuando todo había, cuando todos lo estaban jugando.
Entonces ya todos iban avanzados y cuando íbamos al día de la comunidad todos, es que yo ya, güey, luego ya me vencí a los centaleones y no sé qué. Y apenas lo está empezando este Dr. Batch, ¿eh? Ese sí es gamer. Sí, sí. Es como, yo lo voy a empezar ahorita, ¿cómo la ves? Ya que y lo voy a streamear. Ahorita ya que todos andan en Pikmin 4. No he visto spoiler. Nadie está en Pikmin 4. No, hay que hacer Pikmin 4. Ni tú estás de saco. ¿Qué lloras? Y sí, se fue bonito. Pobre Pikmin 4. Creo que el comentario que más me hizo sentir feo en el año fue Miyamoto cuando dijo, es que no entiendo por qué no se vende Pikmin. ¿Eso dijo? Sí, porque es que él dice, es que no entiendo por qué Pikmin no se vende. Le echamos un chingo de ganas y yo creo que es un excelente juego. O sea, yo siento que este juego tiene la calidad de todos, pero no sé por qué nadie lo compra, güey. Y es como de, los cuatro ya están en Switch. Ya. Cuando se hace en vez de darnos Metroid Prime 2, señor, ya. Ya lo hablaremos. Nadie quiere Pikmin. Sí, juego. Bueno, entonces, yo la verdad, como ya todos habían iniciado, pues me sentí como medio presionado de, güey, tengo que hacerlo ya, quiero saber la historia antes de que alguien me diga algo que ya pasó. Entonces yo fui directo con los, pero es que todos tienen una historia donde fueron por los pantalones al inicio del juego, en la meseta del aire. Todos otra vez, si vas atrás de tal templo, hay unos pantalones que te ayudan contra el frío. Yo no fui por esos pantalones, yo fui contra el señor pájaro. Los pantalones desnudo. Te los ponen ahí. Te los ponen enfrente como, güey, te va a dar mucho frío. Yo voy con un chile a huevo. Hasta la fecha. A tu defensa, yo también me aventé el templo del aire sin nada. Ajá, sin pantalones. Trompé mis pantalones. Lo que yo hice fue poner un rubí al arma y se acabó. Dale, ya. Porque te genera. Mira qué inteligente. Mira qué tan lejano. Mira qué precioso. Se lo puedes pegar al escudo, si es cierto, güey. Y con eso tenías. Yo más bien me hice mi comidita. Iba así comiendo chile. No, sí, o sea, de eso me tomó como medio. Link, tenemos que salvar al mundo. Ok. Link, hay que. Link, estás ocupado. Pero sí, porque aparte ya cuando llegas y hay una tiendita y dicen, no, te vamos a dar para que te abrigues, güey. Está bien cara, güey. Le subieron a. Valenciaga, esa es madre. Sí, que es la misma que ya teníamos. Sí. Ajá. ¿No te guardan tus ropas de Bredo? Sí. ¿Qué se supone que pasó? El poder de la inflación. La regaló. Te voy a decir qué pasó. Es que como nos enculamos, güey. Es lo que nos enculamos y vendió nuestra ropa a la paca, güey. Sí, vendió todo. Todas y... tus posesiones. Sí, pues, también le vendió todos sus amigos, digo, sus armas, ¿no? Sí. Sí. Lo que hizo, güey. Sí. Cuando llegas a su casa era eso, tenías en los muros, o sea, tus amigos, tus armas raras. Y ya cuando regresas ya está todo decorado. Con fotos de gente que me vale un pito. Sí. Así como de, mira la vaca Ileana y ella. Es como para. Es que sí me imagino la conversación cuando llegó Link. Porque el pobre Puñetas es de los calladitos. No te dejó ni el pozo. No es de los calladitos, es de lo que le decía. ¡Ah! ¡Ah! pero no. ¿No has escuchado la voz de Link? Es medio. O sea, por eso nunca habla, güey. Así llega así. O sea, imagínate cuando llegó a su casa y no hay armas. Dijo: es que siento que nuestro hogar tiene que ser un templo a lo grande que es nuestro reino. Por eso tengo estas fotografías que yo tomo. Ya te conté que tengo un curso de fotografía. Sí, aquí está todo esto. Wow. Y mis armas. No, esas. Ya no las necesitas, ya no hay gano. Ya no está pasivo agresivo. Te acercas al pozo y es el pozo de Zelda. Sí, pozo de la casa de Zelda. Abres el refri y todo dice Zelda. Zelda. Cabrón. Así es. Antes te deja todo dormir. Un huevo ya todo feo, verde. Y lo que hizo fue que a tus espaldas, güey, te robó tu camisa favorita azul, güey, y la mandó a que la mejore. Sí. O sea, a sus espaldas, güey. Y ella dice, ay, o sea, algún día se hizo un regalo y lo puse abajo de la asiento de mi papá. Sí. Creepy. Wow. Zelda es una novia muy tóxica. Sí. Y luego se fue por cigarros. Sí. Al pasado. Que esa también es parte de la historia, creo que no mencionamos. Ahí Zelda pues se va al pasado. Ah, bueno, sí. Que la piedra secreta. Ajá. La blipea en un momento del pasado. Y ya es ahí donde conoces a Rauru y a Sonia.
Que son como los primeros reyes de Hyrule. Güey, ¿no? Es güey, la hermana de Raúl. Es furricisísimo. O es Ophelia. Híjole. Es furri. Pero entonces, ¿Raúl nació con deformidad y su hermana está normal o es al revés? Los dos tienen la cadera muy abajo, ¿no? Están como raros. Es que está... Porque aparte es como una raza en extinción porque... Se supone que... Todas las razas chingonas en la saga de Zelda... Raúl es el alien de Maussan. Él es el alien. Todas las razas chingonas terminan valiendo verga en Zelda. Sí, siempre así. Y los ilianos duran un chingo. Que además, no valen para un pito los ilianos, pero ¿cómo que aguantan? Que además también en esta nueva historia, en este nuevo timeline que propone Bredo y Tirso, la evolución, como el desarrollo tecnológico de la civilización... va en declive en vez de ir hacia arriba. Sí. O sea, empiezan mamadísimos con tecnología, con coches, con no sé qué, los chicas que tenían mecas y bla, bla, bla. Pero cuando llegas a la era en donde nace este Link de las dos aventuras. La era medieval. Pero entonces sí, no se parece nada a que nada más le pongan otra cámara, nuevo celular, ¿no? Sí. Pues sí, todo eso no, es que todo eso no es tecnología de su época. Es como de, encontramos un Nokia enterrado y te lo vamos a dar a ti para que puedas salvar el reino. Pero, y tienes que usar Amazon para vencer al rey demonio. Pero en el reino ningún ciudadano de esos sabe hacer esas madres. No. Entonces, como una civilización hace mucho hizo. Bueno, pero ya no se hace. Pero se supone que los Shika, que es esta Prunia y la niñita y así, ellos son los que están siguiendo. Pero ellos conocen que eso existió. Pero ellos es como de nada. Pero han generado cosas nuevas. Claro, las torres. Bueno, más o menos. Sí, digo, está medio precario. O sea, usaron es un colchón, pero... Esa es una de las... Nosotros destapamos el mapa aventando un cristiano al cielo. Sí. Es que, torres 5G. Exacto, o sea, tiene toda esta tecnología, ¿verdad? Pero es como de... Mira, para empezar, con una cuerda. Un poco de disonancia logonarrativa, porque de pronto es como plan de decidimos desmantelar todos los guardianes. Todos los guardianes. Esas máquinas de matar que ya están bajo nuestro control, las desmantelamos todas. Nada más hay uno, que es el que está arriba del laboratorio, que está aquí como adornando, acordándote que existió el primer juego. Ajá. ¿Y qué hiciste con sus piezas? Unas torres bien mamonas, güey, de defensa. No. Oh, mapean, o sea, no. ¿Te imaginas, mira, ¿te imaginas que así fuera Google? Encontramos que así, así llega. Pues es un camioncito. Es con una cámara. Pero es un camioncito que va tomando fotos. Es que llegan ellos y dicen... Y agarrar a un vato. Tú eres el que se encarga de... Sí, de esta zona, güey. ¿Y qué tengo que hacer? Pero antes sí era así, había un güey con una mochila que lo hacía. Claro, sí. ¿Y lo aventaba? No. Es que, aparte eso no lo mide, o sea, es como, ¿y cómo funcionan las torres de mameo? Y es como, encontramos un switch de hace como 500,000 años. Con drip. Entonces, esta madre trae drip. Pero trae cámara esta madre porque es el Switch 2. Y entonces... Ay, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo mete? Entonces... Sí, Tirso, ahí está el teaser de cómo va a ser el ¿cómo Switch en 2. La cosa es que esta madre sí puede mapear. No mi torre. No, esa no mapea. Mi esta torre te lanza y ya lo mapeas con tu este. Y ya luego te manda un cable tipo C. Porque también... Sí, iPhone 13. Sí, ya con eso, porque la tecnología de las profundidades todo funciona el puro pedo de que le cae su gotita de wifi. Sí, y lo actualizó. Pensé que estoy tan condicionado que pensé que iba a decir waifu. De waifu. Ajá, sí, yo ¿Qué pasó con esas torres del uno? ¿Qué les hicieron? Es que esa es parte de la historia que no me gusta. Que en todo el juego no hacen ni una pequeña mención a Bredo, más que cuando hablan de Mipha. Eso me enoja y me pone feliz. Pero sí, cierto, fuera de eso nadie menciona a nadie pájaro, más. O sea, se mencionan como así de encimita, como hay personas que ya te reconocen. Con los hombres se pudieron haber comprometido diciendo, el búho que era el jefe de antes se murió. Sí, se murió. Ahora yo soy el jefe y mi hijo te va a acompañar allá. Sí, tú, el señor todos Sora lo sugieren. Ajá. El señor Sora ya tiene demencia senil y es como, ¡cállate, papá! ¿No te quieres ir a tu cuarto allá? Ya todo aparte, el señor diciendo, ¡es que me atacaron, güey! ¡Un pinche lodo acá bien mamón! No, señor, se salpicó. ¡Me atacó bien culero! ¡De mole! Vio mole y empezó a comer como loco. ¡Se pachó! Señor, el reino está en llamas. ¡Ah, ah! Está fingiendo un ataque cardíaco. ¡Ah, ah! No vuelven a mencionar cosas de Calamity Ganon, si se relaciona con Ganondorf o no. O sea, todo lo tenemos que asumir, de que Calamity Ganon eran como los primeros atisbos de que Ganondorf estaba abajo.
Ajá, y de que su chapopote estaba saliendo. Que salió dos veces entonces. Sí. 100 años antes de que... Bueno, 100 años cuando nació Link de estas aventuras. Ajá. Y 100 años después cuando revivió en Boxers. Exacto. Por primera vez. Por primera vez. Que también, o sea, es que en ese, digo, la manera en la que medio reconoce, pero al mismo tiempo no reconoce todo lo que pasó antes, sí fastidia bastante, sí es como de... Se entiende, o sea, que es una, es esta necesidad bien Nintendo de... Puedes, no hay pedo, tú empiezas en Tirso y si te gusta regresa a pedo. Jugar, sí, tener que jugar. Pero pues sí le pega duro al tema de la de una historia más loca. Yo lo trato de justificar, pensando de que es porque ha pasado mucho tiempo. O sea, cuando haces una quest que es con el señor que tienes que reunir las tablillas, que son de los años de Zelda, sí. Pues ahí como que... Ah, o sea, lo hice, lo empecé. Tampoco bueno, lo he hecho. Los que tienes que tomar en las torres que son floristas. Gamer. Sí, o sea, como que de alguna forma lo que yo siento que te tratan de justificar es que al final es algo que pasó hace demasiado tiempo. O sea, que ellos ni siquiera saben. Tanto que no toda la gente sabe Link como es o que sigue existiendo. Que se supone que es lo más reciente, ¿no? Entonces, cosas aún más antiguas como que... O sea, ni siquiera está en el acervo cultural que ellos sepan que pasaron. ¿Cuánto tiempo pasó de...? Ajá. ¿Cuánto tiempo pasó entre Bredo y Tears of Fire? Es que no dice, ¿no? Pero pues yo le calculo que... Es que fácil, 3 añitos. No, mucho más, güey. Porque, por ejemplo, hay niños que no vivieron en la Calamity Ganon. Y por eso, de hecho, cuando llegan y dicen... Es que una vez fue la calamidad. Y yo, ¿a poco existió? Y tienes... De hecho, wey, cuando vas a la escuela de Akala... Entonces, te piden que lleves prueba de la calamidad. Porque les están enseñando en la escuela todo el evento de la calamidad. Entonces, para eso los niños significa que no vivieron en la época donde el pinche rey demonio estaba ahí en el castillo. Es que pues sí, o sea, sí hay links a... Ahí creo que también había visto un post en el que hacían una comparativa de los niños que estaban en Akala y cuántos años ya tenían cuando regresas, y no es tanto tiempo. O sea, como que también no es muy claro. Porque también, por ejemplo, ¿dónde está mi teoría de Game Theory sobre cuántos años pasaron? No hay. Llegamos a este video, a este especial, sin video de resumen de Fede Lobo y sin video de Game Theory. Game Theory, lo estamos armando nosotros. Gracias. Gracias por nada. Gracias de nada. Una referencia es que, por ejemplo, uno de los quests de que se supone que el señor de las construcciones, Karib, ajá, él conoció a su esposa porque tú los pusiste y tienen a su hija, que la niña ya tiene edad para ir a la... Este Gerudo, o sea, como 7 años. Sí, o sea, ya pasó bastante tiempo. Por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años, porque la niña habla y camina y anda... Gran peinado también. Muy arriesgado. Sí. Su sombra es muy extraña. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo vivimos en la aventura cada uno de nosotros? Yo, por ejemplo, ahí en ese sentido. Espérate. No sé, yo lo único que entiendo de esto es que Link es su propio abuelo. Ajá, casi. Más o menos. No, pues yo me quedé hasta. Yo me quedé hasta las Gerudo. O sea, es mi segundo dungeon y lo dropé. Wow. Iba así con poco corazón también, supongo. O ya habías farmeado. ¿Qué pasó? Me aburrí de estar llegó caminando. Llegó Street. No, genuinamente estuve jugando todavía mientras jugaba Street. Pero me cansé de estar... O sea, el dungeon... Me gustó más el dungeon de las Greñudo que del, sí, del viento. Sí. El del viento tiene el factor de que es bien bonito escuchar este reprise de Dragon Roost Island. Sí. Porque si te hypea muy cabrón. Sí. Yo casi lloro cuando lo escuché. Yo estaba así... Mientras ¡Juega! Porque está llorando, güey. Porque aparte sí es cierto. Es cierto el meme del señor con el piano en llamas. Así sí, como, sí. ¡Wow! Y como que hasta sientes el viento, ¿eh? Sí, ya después el segundo, pues sí, creo que es como muy clásico y está padre estar como haciendo estos puzzles con el... Con los espejos. Con los espejos y sí, esa chingada, pero me cansé de estar como caminando en un mapa tan extenso que no tiene tantas cosas. Entonces, murió por falta de moto. Segundo... No, la armé. Me desespero un poco porque soy idiota y no podía poner la segunda propulsor y se iba así. Ay, el mío también estaba chuequito. Es que entonces le tenía que ir así. Bueno. El pedo con esa construcción, con la moto esa de los dos ventiladores y el timón, que ya lo habíamos platicado de que se volvió canon de golpe porque es muy barato hacerla y rompes con eso el juego. Ah, lo que me mandaste, dijiste, ajá, es la moto. Nunca la hice. ¿Qué pendejo? La moto, ¿cómo práctica vuelas entonces? Yo tengo un avioncito y le pongo dos y le pongo... Uy, no, que eso es carísimo. Es carísimo. Porque, o sea, carísimo, a mí me alcanza, güey. Ah, no,
Yo viajando en metro y él en Uber. No, pero yo prefería caminar. De hecho... En las nubes. ¿Cómo? Casi no uso caballo. ¿Cómo burro tampoco? Es que el caballo también no es tan cómodo. Es bonito, no, pero... No, a mí me gusta mucho ir por caballo. Yo siento que no tiene como muy buena maneja. Lo que tiene es que son rieles. Todos los caminos que ves en el mapa son los rieles del caballo. Ajá. Si no lo mueves, el caballo se va por el caminito. Güey. Y ahí es donde se vuelve cómodo. Pero, o sea, que es para como que veas tú el escenario. Algo muy bonito del juego es que reconoce tus caballos de bredo. Sí. Entonces, cuando me trajo mi gigantón idiota, porque yo conseguí, yo adopté el caballo gordo, gigante, que no tiene nada de stats. Y dije, ¿estás aquí? Pero de que no se le acaba nunca la estamina, le puedes estar haciendo... Y nunca se le baja en sus zanahorias. Y también épona y la de celda. Y dice, ¿qué hacen aquí ustedes? Yo jugué, mi partida de bredo está en el Wii U. Entonces ahí están mis caballos. Qué horror. Pero mi partida de bredo en el Switch es la de Bof. Entonces ahí están sus caballos. Y lo supe porque cuando vi sus caballos estaba Bof, Bofito. El mismo. Hecho caballo. ¿Bofito? Qué raro que se insertaste en el juego y no como Link, sino como el caballo. Muy, muy narcisista el muchacho. Muy raro que Zelda. Quiere que lo. Muy raro que Link se monte. Me la fantasía es que me monte el Link. Que hablando de eso, que si no se monte el Link. Yo tengo mi feudo contra la nueva esposa de mi hija fea. Ah, perdón. Se viste de la verga, super. Está verde. Y aparte, es un Sora Shiny. Imagínate, pobrecito de ella. Si aparte del Shiny, imagínate qué culero ser ella que sale todas las mañanas a ver el patio y tiene una pinche estatua de cómo estoy montando a su prometido. Así de. Y el güey. Así. Su hermana se me va al monte, ¿sabes? Al pinche montecito ahí. No. ¿Quién está en el centro, güey? No está Mifa, güey. Todo yo así. Y luego están como las piedras que donde ponen la historia de los Sora, que se supone que su tradición es que la borran y la ponen. Y todas las pinches piedras es que Link es mi mejor amigo. Así porque en verdad todas esas piedras eran en el tiempos ancestrales, no sé qué, y los campeones. Y en Tirso es como de mi mejor amigo, es mi medallito, somos muy bonitos y nos llevamos. Y tal, hay algo en esa familia que les mamamos. Sí. Todos en esa familia estaban enculadísimos con Link, güey. Mifa, sí. Sí, sí. ¿Has visto al dude? Link, el enculador de Sora. Por los mismos ángeles. Sí. Mira, aquí está flechando a un Sora. Ahí tiene cara Link sí es guapo, ¿no? Te digo que lo único que me friqué es que a veces yo conseguí el traje de Ganondorf, te da un six pack, güey. Me voy bien mamón. Y de pronto cuando me golpeaban algo era ¡ah! Esa es la voz de Link. Y justamente esto lo escuché de los Game Grumps, que sí, o sea, Link lo hicieron muy. O sea, no es ni hombre ni mujer. Tiene esa voz. Como muy. ¿Como genderless? Ajá, andrógino. O sea, no lo hicieron como tan macho. Este era el traje de Mario. Wow. Six pack, güey. Enseña de la cámara. De hecho, tengo una foto de mi traje poco. Cuando fui a matar a Ganondorf. Entonces, ahorita se los muestro. Yo sí uso la función de la cámara para guardar mis momentos favoritos. Tengo una foto del Coronel Sanders. Hay un gorón que te goroenseña la goro ¿Te goro receta. La goro receta para hacer goro pollo Kentucky. ¡Hola! Pero el vato tiene sus lentecitos y tiene el peinado del Coronel Sanders. Y te dice, te voy a enseñar la receta de mi época y es pollo frito. No me sorprendería que si fuera una referencia en Japón. No, por supuesto. Ahorita se las enseño. Bueno, a ver si encuentro rapidísimo. Regresando a cómo vivimos la historia, por lo menos de mi parte. Igual fui, mi segundo templo fue los Goron, porque ya me quedaba ahí al lado. Aparte, decidí hacerlo al revés de como lo hice. Yo fui Sora, Goron, pajaritos y Gerudo. También yo hice Sora, Goron. No, yo fui pajaritos. Ah, no, en Bredo dijiste, ¿verdad? En Bredo yo lo hice así y en Tirso fue al revés. Sí, no, yo en Tirso fue pajaritos, Goron, Sora y Trueno. Déjame ver si sale. Es el Goro Coronel Sanders. Ay, lo quiero. Y si vas y platicas con él, te enseña la receta para hacer pollo frito. Te voy a enseñar la receta para hacer pollo frito. Cuando no hacen un NPC de Robin Williams, pero sí del coronel. El coronel. No hice. Ay, qué bonito. ¿Pero qué tal es a Toro Iwata haciendo un caballito?
Entonces, como les dije, yo iba un poco muy, yo iba rápido. Yo quería acabar con el juego rápido. Todavía no me atrapaba. Entonces fui primero con los pajaritos, luego fui con los gerudos, pero en chinga y aún así sin durísimo, ropa. Ignoró durísimo a Impa. Fue como, ay, mira, cállate, vieja. Oye, ¿ya viste de las lágrimas? No, de... Yo no sabía nada de las lágrimas. Y ni se diga de las lágrimas. O sea, hasta que fue al día de la comedia y me platicaron. Javi, hasta hace una semana más o menos, como, no mames, ya sé por qué se llaman las lágrimas del reino. Sí, güey. En verdad. Entonces, es cuando hablaban de eso en los días de la comunidad, ¿qué hacías? ¿Qué entendías? No, sí les hacía, pero él entraba en, se disasociaba así como risa en el medio. Era yo también ignoré mucho las lágrimas y una vez que las empiezas a ver, el juego es muy diferente. Sí. Pero es muy fastidioso que no tengan un orden. Un orden. Porque, y eso le platiqué a Abby cuando estábamos en esos tiempos jugando, que la primera lágrima que conseguí fue la de la espada maestra yendo al futuro. No la entendí. De hecho, la olvidé. ¿Cómo totalmente puedes conseguir esa? No. Según yo, esa ya que obtienes todas, esa es la última que te sale, ¿no? O sea, no. Como... No. Es la que tiene una espada. Ah, ya. No, la última que consigues es cuando... Sí, ya. Me confundí de recuerdos. Pero no se supone que este show es con todo el spoiler. Pero no llegamos a eso. Pero bueno, esa fue la primera que conseguí. Entonces no, yo así como de... ¿Ah? Y la olvidé. Como no sabía toda la historia, a mí fue como de, me preguntó, y oye, ¿cuál tienes? Y yo... ¿Qué? ¿Cuerpo que acabo de ver? Yo siento que las lágrimas, yo sí las vi en un orden bastante aceptable. ¿Accesión? Porque sí van a... Pero sí me pasó que, insisto, como la tercera lágrima es cuando sale una Zelda que trata de engañar a Rauru y es como, no me engañas, Ganon. Y yo de, ok, entonces todas estas Zeldas que están haciendo, ok, ya, gracias. Ya te... Ahora entiendo por qué Zelda me traicionó con los Gorons. Sí, exacto. Es como de, pero no estaba Zelda vendiéndole crack a los Gorons. No le estaba vendiendo. ¿Qué haría eso? Goro crack a los Gorones. Sí, era crack. Eran Goro. ¿Cómo se llaman en español? Goro adictos, goro así muslo. Se les dice, Goro enfermos. Le pusieron rocomuslos. Rocomuslos. Y bien cabrón, así todos. Pero mi mamá que los niños no podían comer. Sí. Nintendo cuidó eso. Era como en Skid Row. A los niños no, sí. no les latía el rocomuslo. Ellos comen rococroquetas. Rocroquetas. No sé, pero yo siento que el problema está en el roco, ¿no? En el nugget. Por la piedra. Por la piedra. Es racista que le hubieran puesto una máscara de luchador. Hay un comentario ahí. Sí. Yo creo que sí, porque se vuelve el Chapo Guzmán. El Goro Chapo Guzmán. Sí, es cierto. Sí, es pero cierto, bueno, también Japón le ha valido madre. Le puso un sombrero de charro a Mario. Pero eso está no, pero Mario no está vendiéndole crack a los bus, güey. Y tampoco tiene miles de túneles debajo de la tienda. Es cierto. Goro no está secuestrando una base militar. Los familiares de una base militar, güey. Sí. Las cuevas también me llegó un punto en el que me recagaron. Porque pues no es como que una cueva sea bien diferente a otra. Claro. El único el que haces es meterte a un chorizo que no sabes si tiene final y que no sabes si vas a encontrar algo importante o no. O siempre, pues, sí, o sea, siempre está el fantasma, eso sí. Sí, ese es el que hay que buscar, güey. Pero ya. Pero no sabes en dónde va a haber una ropa o... Exacto. Es como ya la exploré completa. Si en la cueva hay una lanza con una cosita así saliéndole, sí. Ahí hay ropa. Es la manera en la que puedes saber. Pero hay unos muy bonitos porque hay cuevas que se ve que están bien pensadas. Por ejemplo, cuando vas camino. Cuando pasas el gran. Todas la gran murallas. No, espera, pero hay un par que sí se ven que estaban muy bien pensadas. Por ejemplo, digo que hay una que sales de la muralla, que es donde fue el último stand de Link en Bredo. Entras y luego hay como unas estatuas así como que están rezando. Y luego hay como todo un montón de estas que están rezando y así. Y es como, no mames. O sea, que se ve que todo estaba más planeado para que las vieras y otras que sí entras. Y es como, sí, aquí estaba luego este güey y tal. Uh-huh. A mí me pasó que en una cueva se bugueó y no podía acceder a donde estaba el fantasma. Sí, ¿a poco? Pero me pasé el una hora. Era la rana esa que te las ranas que te encuentras. Un copo. Sí. Que para colmo no me había fijado que su las carita Google son los Pros, chiquitos. Sí. Y los tenés montados. Está bien horroroso esa madre. ¿Quién piensa conseguir todas? ¿Tú piensas? Sí. Yo no. Yo todavía. ¿Tú le crees? Ah, no. Sí, yo no creo. Dijo, piensa. Ah, no, a ver. los pedazos de fantasmo. Ajá. Sí, o sea, lo que no voy a hacer son todos los Koroks, nada más lo suficiente para tener todo. Es más, cansado. Los fantasmas también llegas a un punto en el que ya le desbloqueaste todo. Ajá, dices, ya le desbloqueé todo, pero él me sigue diciendo, ¡quiero más! No, solo dice... ¡Me haces de maldito! ¡Ah, quiero más!
más. Y es como de, ¿por qué te quieres convertir en Satoru Iwata? Pero es que aparte te lo vende como de, yo no tengo nada que darte, pero me gustaría tener todo. Y te falta 95. Pero tengo todo. A mí me dijiste que te falta 97. Y una pista y uno allá. Es que yo sí me distraje mucho. Y lo bueno es que desde el principio, como que en la primera cueva descubrí que estaba ese pedo del fantasma. Y dije, lo hice en todas. No me metí a una y luego vuelvo. Entonces, no, y además en el mapa tiene una señalización que te da un check. Los Koroks no sabes dónde están y no tienes check. Entonces, como que me estresa cuando no tengo el check. También cuando estoy en una misión de... Pero es que sí, los Koroks ya no los volvería a hacer. No, todos completos no. Oye, estoy a nada. ¿En serio? ¿Todos los Koroks? ¿Y sabes cuál es el premio? Caca. Bueno, para que nos compartas. Supongo que es caca. Lo mismo, güey. ¿Lo hiciste? ¿Lo sacaste en Bredo? No, en Bredo me faltaban dos. Dijiste, ¿con la moto? Ya había hecho todo. ¿Qué? Y me faltaban dos. Y dije, tengo dos opciones. Una, me vuelvo a echar todo el mapa buscando estos dos. O dos. En Bredo no te salía si habías agarrado. O decido ser feliz. Sí, ya son dos, Mario. Apagué el juego y jamás lo volví a jugar. Bueno, no, pues sí se entiende, sí te entiendo. De hecho, no se marcaban como aquí que cuando. Yo le di dos repasadas porque me faltaba uno. O sea, es más fácil en las cuevas. Checas los iconos de las cuevas. Y si te falta un check, pues sabes que ahí te falta. No, pero tal vez no se ha encontrado la cueva. Pero sí, ¿no? Ah, bueno, pero pues si ya lo comparas. Sí, pero ya hay mapas interactivos donde hay. Sí, por eso, o sea, yo creo que sería más fácil, aunque sí es una tarea. Pero no es como que te caste a ti, güey. O sea, es como de, oye, güey, me gustaría ir al Pokémon Café y llevas como dos meses viendo todas las pinches reservaciones, güey, como para decir, no, ya revisar media hora de mi vida en todos los mapas. No creo que lo puedas hacer sin problema. No voy a volver a verlo igual, güey. Vuelve ya, güey. No, vuelve ya. Estoy intentando hacerlo en Tirson, güey. Estoy intentando ser un gamer en Tirson. Bueno, pero que no se vuelva a repetir. Haz tu moto. Sí, es que te digo, con la moto se me hace más realizable, güey. La de yo, por ejemplo, si le pongo un check cada vez que veo uno de los que dicen, me va a pasar porque la perdí. ¿Dónde está mi amigo? Y digo, no, y éramos los marco a todos y ya voy con mi moto. Eso sí, ya la moto, pegas al coro, que vámonos. No, también el cuete es el efectivo. No, güey, no es cierto, así, no es efectivo, pero vas a ser un burro, un terrorista, güey. A mí sí me tocó cuando, porque hay veces que es como que, igual, como que sé que está pensado y es como, quiero ir con mi amigo y está al otro lado del cañón. Y al ladito está como un avión. Y dices, ok. Uh-huh. Sí me tocó. Esos son uno. Los primeros. Sí, pero no, hay uno que está por el cañón Gerudo. Luego ya te empiezan a poner unos que ya no tienen nada alrededor. No, claro, eso sí me han tocado, pero esto sí me tocó que diga, lo voy a poner aquí todo. Y salí volando y fue como, aquí nos bajamos, pero el avión no tiene una manera de bajarse cómoda. Entonces fue como que me bajé y luego vi como el bonito se fue. ¡Ay, yo! Y yo, que no lo perdí de vista y dije, pues ahí le tenías que poner el de regresar. Chido, no lo cansé. Es que también la herramienta esa de regresar es bien buenísima. Útil cuando sabes, cuando te acuerdas, cuando te acuerdas que está ahí. Porque esa es bien difícil de olvidar. Sí. Pero cuando dices, oye, ¿y si le regreso la piedra al Bokoblin que me aventó un piano? Por ejemplo. Si y si lo de las piedras para subir, por ejemplo. O una pendiente que ya tienes un avioncito y todo eso, pero no, como que se queda atorado. Pues ya levantas esa madre, la avientas y la regresas. Y luego la regresas y te subes. Por ejemplo, en la meseta de los albores, es parte de lo que me gusta del juego. Es como el mismo problema puede tener varias soluciones. Y sí me acuerdo que mi hermano estaba. Hay uno que es el coro que quiere ver a su amigo y su amigo está como arriba de la muralla. Entonces, ¿cómo lo subo? Mi hermano puso como. Conectó de los trampolines, como 5. Y era como, mira, lo voy a poner aquí. Y iba a saltar. Y su plan era de que. O sea, lo pegaba. Luego él se subía y luego lo activaba para que justo cuando estuviera volando lo agarraba así con la manita y ya lo llevaba. Y yo, mi solución fue que agarré, me puse al lado del otro, aventé una piedrota, cayó y luego lo pegué a la piedra, le regresé en el tiempo y regresé a donde estaba. Y mi hermano de, llevo media hora en esta pendejada, güey. En un dungeon me pasó que también tenías un resorte que te tenía que aventar al otro lado de una chingadera. Así es como una catapulta. Entonces yo ya bien feliz así... Me pegué con el con la estatua que te da el orbe. Ajá. Me estampé ahí. Y desde el principio. Los fails también son muy padres. De los principales. Poner el video, porque ¿Cuál? Le sacaste video a él. Le saqué cuéntale video. El de que ibas volando y te dispararon, ¿no? Sí. Ay, no me acuerdo. Me pasó uno, que creo que también lo tengo guardado, de que ya se me andaba yendo un avioncito con la piedra para abrir un shrine. Ajá. Y que ahí reaccioné rápido y como...
Como Fortnite. Ahí como que eso ni lo planeé, nada más me salió. Porque ya se estaba yendo el avión a la chingada. Y otra vez no. Y para cómo estás bien chido, porque cuando lo quieres activar se para el tiempo, pero luego tú eres el que cae en pánico. Y dices, no, no, las primeras veces que armas carritos, que dices, ah, ya, lo voy a aprender. Y rompes tu carro y me das a casa. No, ni me lo digas. Yo creo que lo chido de Tears of es eso, de que todos tuvimos muchas maneras de hacer las cosas. Sí. Y de cajetear. Y la misma moto todos. Pero yo no. A ver, alguien pásame la moto. El dungeon de la agua igual me decepcionó mucho. Llegar ahí es difícil. Pero ya el dungeon per se, el del agua. El templo del agua es el menos templo del agua de toda la saga de. Pero está difícil llegar. Imagínate. Y todavía llegas ahí. Desde el jefe, no me gustó el jefe. El dungeon se me hizo simplón. Sí. Poco inmersivo. Y ya. Ese sí fue mi menos favorito. Yo más bien que odié fue de los. Yo también. No, a mí me gustó. ¿Y sabes por qué? Porque no supe cómo llegar al. Ves que tienes que activar las cuatro cosas, no sabía cómo llegar a la última, la del centro, la que tienes que romper algo. Porque o sea, tienes que llegar desde arriba. Nadie me dijo que cabrón subía paredes. El pinche Goron, tienes un Goron, lo lanzas y lo usas como bola de boliche. Oh. Y entonces nadie me dijo que cabrón subía paredes. ¿Así lo consigues? Es que se rompe, hay una como tienes que armarle como una rampa para que rompa sí. Un muro. Ah, sí, sí lo hice. No, es normal, como Dios quiere. Hay uno al final que está hasta arriba el switch. Entonces tú piensas, dices, ah, pues usando el de sus paredes. No llegas. A ver, ya no, cómo llego, cabrón. Y ves los rieles, también hay unos rieles, los vagones, y dices, pues con esos. No, pero ninguno llega ya. Claro. Y entonces yo, como no sabía que el cabrón subía paredes, pues me lancé, escalé la pared, no sé cómo llegué, creo que me tuve que comer una cosa de estamina para poder llegar. Ya activé, güey, todo. Y en eso veo que hay una parte del suelo que está delicada. Y digo, ah, no sé, pendejo. Y Link todo cansado. Y ya veo. Y abajo, yo no busco viéndose, ¡pum! Y abajo ve, estoy cansado. Y tú está, lo tienes en lo que Toretto. Y abajo estaba lo de, y abajo estaba la rampa. O sea, era como un camino muy respingado. Ajá, bueno, estaba así, güey. O sea, era así. De que podías lanzar tu pinche Goron a destruir la pared y que con eso llegabas. Y era como de. ¡Qué dejada, güey! Entonces lo odié bastante. Lo odié bastante. Lo odié. Y esto. Te digo que yo como lo solucioné fue que agarré mi motito y fue como esta moto hace maravillas, yo no sé. Te estás perdiendo de algo, porque ya desbloqueaste el mapa de las profundidades. De hecho estoy pensando que ahorita en el del rayo mejor voy a agarrar mi moto. Porque no tienes moto. Porque no tienes moto. Es que las profundidades con la moto es otro pedo. Las profundidades sin moto es un asco. Porque no sabes por dónde vas a ir. Y haces un vehículo bien vergas y te caes en una zanja. Haces el Terrenator y en el ay, ya me atoré. Sí, ahí la motito es la mera leche. Es barata, vuela, es rápida. No la venden. Es eso, es lo que hablamos en el principio, que es una mecánica que el juego no tiene. Esa moto se hizo canon porque a alguien se le ocurrió. Porque además tiene un pedo ahí de ingeniería, porque no colocó los ventiladores horizontales y el timón. Les puso una inclinacioncita para que los ventiladores te empujen hacia adelante y hacia arriba. Necesito eso. No he visto nada. Voy a conseguir esa. Eso es lo que pasa cuando nos deja solos. No, eso es lo que pasa cuando nos deja solos. Bueno. Ah, está muy buena. Por ese tipo de cosas también me tardé mucho en agarrarle el pedo al juego. Yo la verdad, por lo menos los pajaritos y Gerudo lo hice desnudo. Los dos los hice desnudo. Vencí a los greñudos y creo que se me hizo de los más difíciles el jefe de los robots. Y yo la corilla, ¿no? Yo como cinco corazones y los zombies. Y yo, ¡ah! Llegaste con poca vida. Llegaste ahí con poca vida. Pues es que no, pues es que yo lo estaba pasando en chinga, yo estaba grabando fast, güey. A mí, por ejemplo, lo que sí me pasó es de que yo tenía un plan, ¿no? Voy a peinar todo. Primero la superficie, luego las profundidades, luego el cielo.
Entonces, como empecé en el centro... El cielo está como medio estéril, ¿no? Sí. Está medio estéril. Creo que es la parte más aburrida. Irónicamente, la que más se promocionó. Sí, sí, sí. Pero no hay mucho que hacer porque no hay casi villano. Creo que nada más hay un villano interesante. Bueno, el King Ghidorah, ¿no? El Roblox. Ah, bueno, es que el King Ghidorah, por ejemplo, sí. Yo terminé el de... El Roblox. el Golem de cuadritos. Por eso es los Roblox. Sí, eso es el único que es medio interesante. No, King Te digo que yo cuando acabé el de los Rito, vi una isla. El perro Rito. Me costó un chingo de trabajo porque algo bien vergas va a estar ahí. Y estaba el Gilok de tres elementos. Fue mi primer Gilok con el que peleé. Y fue como de, ok, vamos a ver. De lleno con los Gilok también. Sí, es que como que vi, y la, o sea, como que tuve mi primer pelea. Y ahí fue cuando se disparó mi God of War Elden Ring. Dije, sí le gano con mis cuatro corazones. Y le ya me lo madré. Wow. Mi hermano andaba de güey, eso, porque normalmente son de un elemento. De hecho, hasta le tomé una foto. Se les con razón no has acabado, Zelda. Y luego me bajé. Luego, sin huevos, fíjate. Y luego dije, ahora voy a ver las profundidades. Y encontré el coliseo de los centaleones. Pero todavía tenía como seis corazones para ese punto. Y dije, menos madre. O sea, estaba en el estado de que si me pegaban una vez se me moría. Uh-huh. Y ya, así. ¿Estás desnudo? No, ya tenía. Tenían las armaduras de... No, tú estás. ¿Te puedo ver el pito? Ah, yo sí, en mi cuarto. Estaban calzones ahí jugándolos. Saca la espada. Tienes todo de su lado. Hace mucho calor en su casa. Pero yo creo que de ahí como que... Ya sentí que los retos así de un combate ya se me habían... Pues ya llegué como al máximo. Porque esos son como los, creo que los dos jefes más difíciles que hay, que no son un boss. Bueno, los bosses no son difíciles. No, están muy... Pero por ejemplo, me matan más los grupos de Bokoblins cuando llegan y te meten su pinche cuerpito así. Siempre me matan los puñetas así. O sea, tengo un chingo de escudos y todo eso. Y no sé, o sea, como que ya de ahí sí me dediqué a estar investigando y todo eso. Ahí es donde cambié y dije, no voy a estar peinando las zonas, está de la chingada. Qué bueno, y ya fue cuando ya le metí turbo como a la historia, justamente a buscar todas las lágrimas. Cierto, del rey. Wow. Escúchame bien, hijo de tu puta madre. En ese tiempo, ¿sabes yo qué hice? Puse a Sonic en el League Smash, güey. Algo que nunca pudiste, güey. Porque me respeto mucho más eso. Porque decidí ser feliz. Decidí ser feliz, Javi. ¿Y qué pensaron de los nuevos campeones? Que ahora son estos sabios. Me gustaron más. Son bien cool de nada. ¿Te gustaron más? ¿Hay el pajarito en Bredo o en o qué? ¿El pajarrito? El pajarito. Bueno, nada va a reemplazar a Revali. Me encanta Revali. Sí, güey. Huevos, pendejo. Era Falco, güey. Pero yo lo habría cambiado. Revelin es como un Sasuke, o algo así. Sí, que básicamente es por eso, güey, que me encanta. Era Falco, güey. Pues hasta la voz, ¿no? Sí, es como. Ahora, es que. Nifa, Urbosa, Daruk, Revelin. Güey, Daruk. Aparte, no el nuevo pajarito. ¿Cómo se llama? Exacto. ¿El que tiene la voz de Tommy Pico? Cepillín. Yo. El sabio del viento. No es por nada, pero es que aparte todos es como de, él es el mejor, es el más poderoso. Y, yo soy Epo Baby. Ajá, y luego y dices, pues su poder va a estar bien chingón. Y es como de, que en Game Grumps cada vez que hace eso, lo sustituyen por él. ¡Wow! ¡Wow! Y sí, dije, sí es el sonido de wow, güey. No, pues es que sí, o sea, de ahorita no. ¡Nomás te empuja, el cabrón! No. Pero cuando pelea con las flechas es chido. Sí la tiene. O sea, en general lo que me gusta es de que aquí tienes más tiempo para juntarte más. Porque el problema de Breath of the Wild es que la mecánica esa de que los tienes a todos como Pokémones rodeándote me resultó a veces medio cagante. Sí. Porque era como de, güey, te necesito ahorita. Y estaba en la chingada. Sí. Más ¿Dónde, que nada, ¿dónde está Ryu? ¿Dónde está la del trueno? ¿Dónde está la del trueno? Sí, estaba. Es que el pedo de la arena es que tiene demasiados huevos para su... Y el que siempre se atraviesa es Rito. El Zora o el Goron. Que son los que menos ocupas en situaciones de estrés. Pero sí te ayuda porque empuja así a los... Aleja a los... malos. A los malos. Bueno, pero bueno, pasó con los ítems, por ejemplo, que te soplara los ítems a la chingada. Sí, ese es interesante. Eso es bien caro. Por ejemplo, no. En la Goromontaña de la Muerte. En la Goromontaña de la Muerte. Usar el Goroscudo de agua está de ultra huevos, güey.
Porque entras, o sea, yo no tenía ninguna gorro receta para poder refrescarme o ser resistente al fuego. Fue como de, me fui con Sidón, dame tu escudito de agua. Y es la única vez que lo usé porque me metí tan popa. De, ah, no me quemé. Sí, es cierto. Sí, pero luego me empezaba a quemar y no sabía por qué. Yo, Sidón, ¿dónde están? Y el puñete es como que estaba el otro lado de un río de lava. Y yo, Sidón, comiendo una rocotorta. Echándose un rocolonche. Un gorolonche. Un gorolonche. ¿Qué? Ah, que te ayude, perdón. Ya voy, güey. Si sí, lo buscas, o sea, cuando por fin los necesitas después de un rato y es como de, ah, no. Pero por lo menos en cuanto a personajes, porque por ejemplo, en los recuerdos sí puedes tener más una idea de cómo era tu relación con los otros campeones, pero aquí por lo menos ya puedes interactuar directamente con ellos. Porque ya los conoces, algunos del. La mayoría los conoces del juego anterior. Creo que nada más al Nepo Baby, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cómo no? Sí, estaba. Bueno, o sea, sí, sí te lo topaste, pero su papá era el chido. Ni lo recuerdo. Bueno, y pero tiene, y tiene más protagónico. Cama. Sí, es cierto. ¿Qué? Y tiene más protagónico en Hyrule Warriors. ¿El niño? Es que en Bredo sí tienes contacto con el niño porque hay una quest en donde los polluelos tienen que cantar o algo así. Ajá. Y él es uno de ellos. Este, yo lo único que. Yo lo único que haría de los cuatro campeones es que. Sabios. Que sean esos. Que sean esos. Y esas cosas. Esas cosas. Creo que en historia no me gustó tanto. Porque creo que en Bredo me gustaba mucho que te contaban el pasado de esto. Y todos eran epiquísimos. Aquí creo que la única que se siente muy épica es Ryu. Y Sidón. Y aquí creo que se me hizo un poco repetitivo. Con su voz. ¡Ey! O sea, sí, pero... Hey. Se me hizo un poco repetitivo la parte de cuando ya completabas el templo y te decían, oh, vamos a ver lo que pasó. Ah, eso sí estuvo cansadísimo. Ya basta, ya porque vi esto tres veces. Entiendo que era como, no sabes por cuál van a empezar siempre, es lo mismo, pero te pudieron dar un poquito más, de información extra, ¿no? Sí. O ve con lo que le pasó a mi que tierra, se les ¿no? viera su cara, porque también el tema de la máscara les quitó un chingo de personalidad. Sí, aquí valen madre, sí. O sea, digo, asumimos que sus nombres son los nombres de las bestias sagradas, que este es Van Ruta, este es Ruta, Héctor es tal, pero en realidad tú eres Medo, o sea, de ahí puedes medio saber un poquito de ellos, pero en realidad... Sí. Algo interesante es que en español sus voces son las mismas que las de los campeones anteriores. O sea, la voz del sabio Orni es la misma que de Rivali. ¿En serio? Y ahí... No, pues digamos, todos son descendientes. O sea, básicamente es la misma línea. Todos son ahí. O sea, Rivali es descendiente. Bueno, ya, en el Bredo ya te dicen que todos son descendientes de esa gente. Entonces, por ahí va la onda. Pero no sé, o sea, por ejemplo, ya que llegas al castillo de Irulén. Y tus stands, tus fantasmas, de pronto se vuelven los... Tus stands. Sí, pues es como de yoyos, ¿no? Que aparecen. ¡Ah, sí, mi poder es tan, tan! Yo sé, sí. Era de Lightning y aparecía Ryu. Alguien desactivó a uno. Dependiendo del momento. Dependiendo del momento. ¿Quién desactivaste? A la última, que no voy a spoiler. ¡Ah! No vamos a hablar con spoilers en este... No, pero eso sí ya lo hizo. No, todavía no, pero ya eso sí hace que va a ser. No, es mecano. Sí, me imagino que es esta, papá. No puedo creer, este era el same show donde íbamos. Ajá. ¡También tenías una tarea! ¿O todavía? Tenías. ¿O no? Ajá. No, que bueno, la chingada. Sí, hubo un momento. Papaya. Porque pasaba lo que dices, ¿no? Si te encuentras en lugares muy pequeños, pues te estorban bastante, ¿no? No puedes activar a quien tú quieres, entonces pues tienes... Te da esa posibilidad. Yo lo único que sí luego me trepo en el robot por accidente. Yo ese no me se me hizo tan chido. No, está demasiado chido visualmente, pero ya que te subes te vuelves un imbécil arriba. Creo que de los 5 jefes ese fue el que más odié. Pelear con el robot. Ahí casi me matan, pero sí, porque claro. Era muy tanque usar esa madre. Yo se morí con se sentía como no sé se sentía como un minijuego de ARMS. A ese le hubiera gustado. Ah, dame, sí. Llega a eso. Yo, sí, por lo menos. Bueno, no, porque tendré que hacer todo. Me va a tomar años así. Llegar al siguiente pueblo. Es sí. Que yo creo que es el momento. Es que lo importante es como vencer el TDAH que todos tenemos. Y es como decir, ¿sabes qué? Necesito hacer esto. Ya sé que hay muchas cosas alrededor, pero tengo que hacer esto. Sí. Bueno, siguiendo con la historia, pues ya después de que vencí a los Gerudo. Y siguió odiando el juego. Me fui con los Goron. Y siguió odiando el juego. Y no estaba haciendo ninguna misión. No estaba prestando atención a las historias. Los side quests era como de... ¡Quiero llegar aquí! No. No tengo tiempo para ti. Tengo que acabar mi misión. Tengo que salvar a Zelda. Esa es mi misión. Todo lo demás no me importa.
Entonces lo acabé en chino, ¿no? ¿Cuánto lo acabaste? 70 horas, todos los demás creo que más 150, de 100. Yo llevo 150 y no acabaron. Y luego dejé al último, y algo muy interesante es que dejé al último, hablando de mecánicas, dejé al último el templo de la oscuridad, porque creí que iba a ser como lo más perro del mundo. El templo de la oscuridad no es ningún templo, güey. Nada más te dan el último gran poder que te permite hacer planos de tus pinches vehículos. Eso es todo, y es parte esencial del juego. De hecho, gracias a eso pude... gracias a eso puedes hacer tu moto, que no has hecho. Que no sé, pero ya la guardaría ahí, y era más fácil para mí, porque algo que me pero daba... eso te lo da a derrotar por primera vez a Koga, ¿no? Sí. Ajá. Ah, bueno, sí. Sí, lo tienes que vencer, sí. Desde mí está muy fácil. Pero está muy fácil, pero es de las primeras cosas que deberías de hacer, pero como dicen, el templo. La misión se llama el templo de la oscuridad. Dices, ¡oh, esto es difícil! Yo todavía no estoy listo. Es el primero que hice, güey. Yo ni siquiera lo consideré. Pero por templo. Eso, güey. Yo no lo hice. Yo también me pasó lo mismo. ¿También? Sí, de que dije, ¡ay, no, eso no! Ajá. Creo que te dije, ¡ay, no, mejor voy al coliseo de al lado! Sí, sirve, sí sirve. Es alguien más que tuvo que decir. Pero... O sea, yo estuve hasta en el tercer templo cuando fui. Y ya cuando lo descubrí fue como de. Yo ya iba a ir con Zelda la primera vez. O sea, con Ganondorf. Yo había hecho los cuatro templos. Odiaba el juego por lo mismo, porque me daba mucha flojera armar un vehículo a cada rato. Y era como de, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer mi pinche moto. Y que ya, como el juego se cargó o algo, ya se borró. O sea, vale madres. Y cuando voy a este templo de la oscuridad, que es de las primeras cosas que deberían de hacer, ya me dan esto que es como de, aquí puedes hacer tus planos. Es como de, no seas mamón, esto ahorra un chico de tiempo. Eso es más fuerza, padre, sí. Güey. Y ahí le dije a Lange, le dije, llamo el juego. Este juego acaba de cambiar todo gracias a este poder. O sea, ya puedo hacer... Es que también creo que ese es uno también de las broncas que tiene el juego. Que tiene como que tiene todo muy segmentado. O sea, no hay un momento en el que todo sí vaya como que creciendo de forma homogénea. Como que es muy... Como tú no estás... Bueno, más bien, estás acostumbrado a que te lleven un poquito de la mano y que te digan qué hacer. Ajá. Si te dicen, ve a los dungeons, lo que quieres es hacer todos los dungeons. Ajá. Pero no te das cuenta de que si te permites hacer otras cosas, vas más o menos creciendo a la par y entonces nunca tienes esa necesidad como de, güey, es que ya tengo... Es como ir al gimnasio y hacer pura pierna. Y de repente ya tienes los brazos bien guangos o la cara bien culera. Y el juego nunca te dice, no, güey, es que ya estás muy ponchado con esto, ve a hacer esto. Es como, pendejora, ahorita que se entere que ya está a dos de acabar el juego... Y aquí le está faltando una madre que le hace fácil la vida. Lo decías de las actualizaciones de la tableta. Ajá. Para poner el viaje rápido en un lugar específico. Eso también. Yo justo cuando me bajé, dice, ahora ya voy a ir por la princesa. Y llegó, ay, ¿quieres que te actualice tu tableta? Y yo de, va. Y es como, ay, tenemos el viaje instantáneo. Y yo de, Ajá, cuando me dijeron eso, hay pinches Koroks que es como de, lo activas hasta la punta de la verga, te tienes que aventar a la otra punta de la verga, y si no caes, tienes que volver a subir a mano. Sí. Si tienes ese viaje rápido, ya te pones un checkpoint arriba, y ya si la cagas, te regresas y lo vuelves a intentar. Esas cosas, yo guardaba y cargaba. Esas cosas. Todo eso. esas cosas sí cambian mucho el gameplay. Uh-huh. Porque si no tienes lo del viaje rápido, te pasa lo de borrar y lo dropeas. Sí. Porque yo ahorita veo a los Game Grumps, pues ellos tampoco saben, están viendo lo mismo que todos nosotros vivimos. Y es como de, güey, si supieran que existe el viaje rápido, todas las mamadas que están haciendo. O sea, que los pongan en los comentarios. Está el viaje rápido. Seguro lo ponen, Aaron. Pero seguro lo ignoran. Sí. Oye, porque quieren. Que graban mucho, ¿no? También. Ajá. Era como nosotros cuando hacíamos, güey. Entonces, sí, también lo de las actualizaciones fue ya había hecho los cuatro templos. Yo había hecho los cuatro templos, ya iba yo creyendo y pensando en Breath of the Wild, es que esto va a ser la batalla final o algo que dejaba, hasta dije, se me hizo bien corto el juego, ¿no? Y dije, pues voy a hacer otras cosas antes de eso, güey. Voy a... Sí, serás tú. voy a hacer algunos santuarios, voy a conseguir más corazones. Estás jugando Bredo. Ay, sí, es un juego espectacular. Mortal Kombat. ¿Cuál Mortal Kombat? Street Fighter. World Street Kombat. Se dice World Mortal Kombat. Mortal Fighter. ¿Qué clase de Smash Bros es ese? Y entonces, ya que salía lo de ver el castillo,
fue cuando dije, ah, pues voy a darme la oportunidad de conocer, de conseguir las lágrimas. Primero quise conocer, ya conseguí todas las lágrimas. Luego, antes de saber lo de Zelda y el dragón, yo ya me había subido al C-Dragón Blanco. Ok. Dije, estuviste pisoteando a tu novia. Ajá, yo decía, oye, está bien chido este dragón, ¿por qué nunca lo había visto? Y dije, ah, seguro es el dragón. ¿En serio? Sí, dije, ¿seguro qué? Conozco sus ojos. Esos ojos, es que sí, los ojos están muy celosos. Sí, ¿de dónde, güey? Seguro es Zelda. Pero todavía no lo tenía confirmado, ¿no? Te digo que yo sí tuve ahí buen ojo y de la primera vez que sale ese dragón en un recuerdo o algo así, alcancé a ver la espada en su chompa. ¡Wow! Dije, tenía la espada ahí arriba. ¿Cómo voy a llegar ahí? Porque yo después de eso nunca volví a verla orgánicamente en el cielo ni nada. ¿No? Hasta que ella me dijo, ah, yo intenté seguirla y no sé qué. Y entonces ya activamente la busqué. Y ya de repente oías las cancioncitas de como... ¿Dónde están? No, a mí... Yo conseguí la última lágrima. Ya te muestro. Ah, esa escena está... Creo que es lo mejor. Duele un chingo con... Güey, es que yo igual que tú, duele nada más que yo llegué y nada más vi que... O sea, yo creí que ella era Eldra, el que está de hielo. Ok. Entonces, por eso nunca me había dado cuenta que vi un cuarto dragón. Dije, oye, está como muy lejos de este güey. Y yo en mi mente, ah, tal vez cambiaron las rutas para que no lo farmemos igual que la vez pasada. ¡Qué listos! Entonces, ya que le tomé la foto, salió el dragón blanco. Y yo, ¡ah, la verga! Y nada más... De ojos azules. No, ya volví. Y dijo, ¡ay, va! Y dije... a ver qué pedo, ¿no? Y vi que había uno que decía, ¿cómo farmear al dragón blanco? Y dije, ah, ok, yo creo que lo voy a necesitar para un arma. Entonces, antes de saber que era mi novia, la estuve despellejando. La estuve farmeando durísimo. Contándole, o sea, todas mis tácticas para... Me tomó media hora, pero saqué todas las piezas necesarias para... Cuando se enteró el link de su partida, fue como... Ay, sí. ¡Perdón! Por eso ya no tienes casa. No, ya no. Bueno, no, yo acabé de ver la historia, güey. Dije, wow, no, esta hermosísima historia. Y en eso aparece el dragón, aparece alrededor de ti. Dije, no. Y te hace así. Y dije, todo despellejado. Voy a ir por ella, voy a ir a saludar a Zelda. Me subo, güey, así a la atalaya más cercana. Ah. Salgo, llego con ella y voy así a saludarla. Y veo la espada, maestro. Y yo, ¿sí le hiciste así? ¿En la última lágrima? Ajá, en la última lágrima. Es que yo no, nada más, yo me quedé como pendejo viendo al psico. Yo saqué foto. Y yo se dije, quiero ir por ella. Yo no la alcancé. Yo más o menos agarré, yo hice mi moto. Así. Pero ahí te va. Yo no la alcancé. Llegué y yo. Y yo, los santuarios que había hecho, los hice para tener más corazones. No para tener más estamina. Y fuiste con el diablo. Porque dije, ah, pues igual es como dedo que van a querer muchos corazones. Sí. No, quería más estamina. Entonces llegué con la espada, maestra, la intenté sacar. Y te mandó a la verga. Y yo, ¡no! ¡Si hubiera gastado en estamina! No aguanto. Pero te hubieras saltado todo el camino, el true camino, ¿no? Espera, porque algo muy chistoso pasó. Ya que te empiezan a decir, dije, ah, pues bueno, ya no voy a... Ya la intenté buscar después, ya que tenía la estamina necesaria. La intenté buscar a la dragona y yo dije, no sale. Bueno, ya, voy a jugarlo orgánicamente, va a salir. Va a haber una misión, supongo, de que dice buscar la espada maestra. Y sí, ¿no? Ya decía así como de, ah, no, pues el papá coro... o sea, Deku Tree te va a decir dónde está y te va a dar un radar. Dije, ah, ok, muy bien. Y entonces ya te dice así de, llega al Deku Tree. Estaba a punto, güey. Estaba. Aquí está el Deku Tree. Yo estoy en el cielo. Estoy a punto de lanzarme. Y en eso volteó hacia arriba. Y ahí estaba. El dragón. Y el pobre viejo. El pobre viejo con dolor de estómago. Ahí se quedó el pobre cabrón. Y entonces. Dije. ¿Me esperas tantito? Voy a aprovecharlo. Fui y conseguí mi espada maestra. Llegué con el Deku Tree. Hice toda la misión de salvarlo. Curarle su pancita y todo. Y me dice. Ahora que me has salvado, te voy a decir dónde está la espada. Ah, ya la tienes. Ese árbol era Rubén Moya. Sí. Te juro que su único propósito en el juego era decirme cómo localizar la espada maestra. Sí. Y le pusieron un diálogo que escude. Ah, veo que ya la tienes. Lágrimas del rey. Después de eso, el güey te da un radar de está por aquí el dragón. Yo no sufras, bebé. Yo usé ese radar para poder despellejar a Zelda. Porque antes de sacar la espada. Sí. Tengo que ya. Pues es que estuvo chido despellejarla. Y tú también la sacaste.
¿A la primera? ¿Sí? Digo, ¿la sacaste a la primera o te pasó? Es que yo al revés, a mí se me olvidó que te quitaba corazones. Y dije, Nel, yo lo que ocupo es correr rápido, que ahora go fast. Entonces le subí luego toda la estamina. Entonces cuando llegué la quité, era como. Ya mi segundo círculo se está acabando cuando ya la saqué. Y yo de, ay, no, yo sí fui haciendo, tratando de hacer todo muy nivelado. Era como dos corazones, una estamina. Uh-huh. Dos corazones, una estamina. Yeah. Un limón, medio limón y así. Entonces, ya cuando llegué con Zelda, yo sí lo hice bien. Que fue llegar por abajo, bla, bla, le curo la pancita, me dice dónde está, ya voy. Y fue como, era así. O sea, yo ya sabía que tenía que llegar a Zelda. Ajá. Pero cuando hice esa parte fue como, este es el camino, this is the way. Y te digo que en sus piquitos tiene estos ítems que son como unas rocas. Ajá. Que sí. Si la agarras y se la pegas a tu arma, cuando le pegas a alguien te curas. De hecho, cuando, siguiendo también los diálogos, el juego también como que te insinúa que la espada maestra es lo ultimísimo que debes hacer. Porque hay diálogos con lo que pasa en lo del mecha que no has hecho. Uh-huh. Que te dicen, pero ¿sabes qué? Te voy a decir, yo no sé dónde está la espada, pero el Deku sí sabe qué pedo con eso. Ay, no sé. Deberías de ir a visitarlo. Y te dice lo mismo. Es como deberías de ir. Ya la tienes. No, a mí me pasó igual. Yo cuando regresé, todo fue con Roper. Pinche espada. Yo regresé al Fuerte Vigía y es con Rodber y es como de, no mames, o creo que es la otra Sheikah, pero es como de, güey, no mames, me acaban de decir que los Yiga encontraron una manera de hacer como, construir de, ya gracias, toma todos los ítems que te iba a dar de regalo. Y es como una piedra zona, y yo, no, pues gracias. Gracias por nada. Está chido que lo puedes hacer a tu manera. Sí, sí, como tú quieras, cierto. Vamos a, ahora, nada más ya saliendo un poquito ahí. Ajá. Una de las grandes críticas de este juego, que he visto mucho, Cristian, es el DLC de Breath of the Wild. Entonces me gustaría compararlo. ¿Ya viene la escaleta? Sí. Sí, viene como una comparativa con Bredo, si es una buena secuela, cuál prefieren. Es que es ahí donde está raro, porque de humo, a veces sí siento que es demasiado... Que es una secuela. Verdaderamente es una secuela. Se parece mucho, se parece demasiado a Bredo de Wild. Ok, entonces, pero sí es muy diferente. Es que creo que ya se nos está moviendo la toma, voy a ver si estamos bien. ¿Eso es una pausa? No, podemos continuar. Sigan. Por ejemplo, vamos a ir cada uno, dice cuál prefiere o si prefiere lo sí, tu comparativo, o sea, si lo tienes a los dos. Bueno. Mira, personalmente, me estoy ahogando. Personalmente me estoy ahogando. Con las palomitas. Breath of the Wild me gustó mucho, pero nunca terminó de atraparme. Yo creo que fue demasiado para mí tener que buscar los Koroks. Y ahí fue donde ya me rompí y odié y nunca lo quise volver a jugar. De hecho, es de los pocos Zeldas que no volví a repetir. Lo repetí viendo a Seal. Uh-huh. Descanso. Pero pero yo nunca sentí la iniciativa de, quiero volverlo a jugar. Me gustaría jugarlo otra vez. Ajá. Y Tears of, empecé odiándolo y luego le agarró mucho la onda. Me gustó muchísimo la historia, los plot twists, los jefes me mamaron, la dinámica, estos cinco idiotas que tienes al lado de ti que hacen una gran diferencia porque ya no solo son podercitos que activas, sino que ahora te acompañan en tu aventura, entonces no te sientes tan solo. Uh-huh. Eso se me hace muy chido. Es como, es que puta madre. Los jefes, los enemigos, los dragones estos. La verdad, Tirso para mí sí es una secuela y está más chido. Bueno, a mí me gustó más. Y por eso estoy consiguiendo los cocos. Yo creo que aquí el pedo es de que sí siento que estructuralmente es demasiado continuista. Porque, o sea, en nivel gameplay, si hacen algo que cambia por completo la experiencia, bien cabrón. Todo lo ultrajan, todo el concepto, lo de viajar en el tiempo. Porque, por ejemplo, el pedo de la tableta Sheikah en Breath of the Wild es que siento que... O sea, si está, si será muy vergas, Magnesis también. Pero luego es como dos bombas que son básicamente lo mismo y la verdad no sé por qué existen dos. Pues una para que ruede y una para que no ruede. Sí, no. Aunque me gusta ese capítulo de Xenomenoide donde alguien pone una bomba cuadrada y aún así empieza a romper. ¡Pero sí es cuadrada! Justo, güey. Entonces... Sí, eran muy chidos y le daban su propio estilo, pero siento que aquí se lucieron. O sea, la idea de que puedes pegar tus armas. Sí. O sea, sí llevó el gameplay a otro nivel. A otro nivel. Sí. Pero, por ejemplo, nivel historia sigue siendo lo mismo, ¿no? Es como. Sí, pero es que estructuralmente es ve a cada aldea.
Zelda, literal, Zelda así está toda, lleva como una eternidad atrapada en el pasado. Entonces, tienes básicamente que salvarla de todo este pedo. O sea, a nivel de historia siento que sí es lo mismo. Y eso es lo que tal vez siento que se me hace muy conflictivo, por ejemplo. No sé si en mi experiencia de que siento que todo eso ya lo viví. O sea, es como de, ah, sí, otra vez se viene el horrito. Ah, ok, hay que hacer todo lo de los Orni. Y luego voy a tener, y los poderes también no es que sean muy diferentes, la furia de Urbosa, bueno, ahora me gasto una flecha, el poder de Ryu. Uh-huh. Y, o sea, creo que el más original, que es el que más me gustó, sí, de los poderes, de los stands que te dan. Pero el poder de Ryu no es el Hadouken. El Hadouken, ¿no? dije Ryu, no Ryu. Por ejemplo, el del Nobu, que se hace una bolita así, una bola de cañón. Creo que ese es el poder que más me gustó de todos, porque se te pega. En las cavernas eres diosa, con sí, con su Nobu. Con un Nobu. Un Nobu, ¿no? ¿Con Tampopo? Yunobo, ¿no? Nobu lo recuerdo. Pero. Es Yunobo. Yunobo. O sea, sí me gustaba mucho su poder, porque aparte cada vez que te pegas a una de tus construcciones se vuelve como tu cañón y ya está como. Ok, le da como un plus, pero sí siento que el juego sí peca un poco de continuista. O sea, como de funcionó Breath of the Wild, vamos a hacerlo otra vez. Pero mejor. Mejor, sí. Sí sube la vara de lo que ya tenía. Ah, sí. Definitivamente. Pero yo también estoy de acuerdo de que es muy continuista. Y de que el sentimiento de mucha gente que decía, ay, es un DLC glorificado, se siente hasta cierto punto. O sea, definitivamente hay un grado de... No puede ser un DLC porque es un juego de 200 horas. Claro, ningún no, DLC te dura 200 horas. Lo que pasa es que este es el momento. Bueno, sí. Mira, por ejemplo... Ah, bueno, sí, ¿cómo se llama? De Golden Country. De todos los RPGs, en realidad. No, todos sus DLC siempre... No, sí, pero por ejemplo, el capítulo extra de Xenoblade 1, que le agregaron, es el más conservador y ahora sí es como una campaña de 20 horas. Pero la cosa con Zelda es que aquí sí el caso de Tirso es de que... Lo que afecta es que la experiencia no es muy diferente en cuanto a historia y en cuanto a la estructura general de cómo tienes que hacer las cosas. Pero... El nivel gameplay es donde sí es otro pedo. O sea, sí son dos juegos muy diferentes. O sea, jugar Bredo y Tirso, jugar mecánicamente, sí es muy, muy diferente de uno a otro. Sí. Pero la estructura de cómo están separados los dungeons, cuál es el objetivo. O sea, sí, el plot twist es de que al final no estaba en el castillo, está en otro lado. Pero es como de... Puedo decir que me gustan más los santuarios de Tirso. Y en el final final, y en el final final, te falta todavía un plot. ¿Eh? Pero lo vamos a hablar porque yo sí quería hablar. Ah, ¿me pongo mis audífonos? No sé. Yo sí quiero hablar. Pues necesito saber si todos lloramos igual. A ver, ¿dónde? Te vas al baño, pero todavía no toca. Me avisen. Ah, decía de los santuarios. Los santuarios me gustaron más en Tirso. Siento que estaban más, son más consistentes. Siento que los dungeons en Tirso todos son como muy diferentes. ¿Por dungeons a qué nos referimos? Los santuarios. Sí, me gustaron más estos. Ya. Estos están más divertidos. No, yo hablaba de los dungeons. Ya también me gustaron más. Porque los otros era siempre métete en un pinche en la bestia, y todas son iguales. Sí, si vas uno, ya fuiste a todos. Todos son exactamente. El gran fue el del DLC, que es cuando te dan el plot twist de que, ay, la última prueba, soy yo y el pinche viejito ahí. El alien de Mao San se pone a verguerte contigo y es como, Pero pues aquí en. Conté en tu moto que para esas alturas ya no necesitas moto. Ya no vas a volver a jugar ese juego. Tú jugaste el DLC, ¿no? ¿Eh? Sí, lo jugué. Bueno, Tirso, los shrines sí me gustaron bastante. Yo creo que los shrines en Bredo. Llegó un punto en que llamarte de tantos. Y aquí todo es una experiencia muy interesante y muy divertida. Como que no se repite tanto. Ajá. Y como que cada uno te da un challenge de pensar. Solo hubo algunos que sí tuve que usar una guía. El de los rieles fue uno, porque si no salió. ¿El de qué? El de los rieles. De ahí me aventé 2 horas. ¿Verdad? Yo después de las 2 horas dije, ya, voy a ver un pinche tutorial. Es que aparte, bueno, no sé cómo se resuelva, pero mi idiotez fue armar un riel. Que se encajara en el... armar una plataforma que se encajara en el riel, ponerle 2 cohetes y con eso me iba. Ajá. Y me costaba un huevo, porque aparte después con lo que sobraba tenía que hacer... Para el segundo riel, ¿ves que cambia de riel? Ajá. Para el segundo riel lo cambiaba a mano, ponía la pieza esa, lo aventaba, me bajaba y me trepaba en él. Wow. Pero pues, el timing era horriblemente preciso. Yo también hice un buen de cosas ahí, o sea, de que...
Hasta usaba la de reversa, mami, lo ponía, güey. Y hasta que vi el tutorial, mami, que nada más era poner eso y tres, tres cosas de metal. O sea, preparar el primero para el segundo. O sea, yo sí ponías. No, yo no viví nada de eso, güey. Ponías no, eso, ponías los tres. Tú y tu hiciste una moto. Entonces, había dos rieles, las dos de metal te llevaban primero y el del medio se encajaba ya en el siguiente riel. Cuando vi eso en el pinche YouTube dije, estoy pendejo. Yo sí lo este juego se ve muy obvio. Este yo, juego pinche, yo soy esto, pinche IQ enigmante. Y el coral blanco. Sí, se nota. Sí, pues a mí sí me tocó. Es que eres diseñador, güey. Uno como ingeniero, pues no sabe. Deberían. Y justamente, güey. Lo dicen el nombre, es ingeniero. No soy de esos ingenieros. Yo soy ingeniero en ingeniero. En realidad, ingeniero viene de ingeniero, que es motor. Es ingeniero. Yo soy más ingeniero que ingeniero. Sí, es. Bueno, entonces al final, a ti te gustó más. Sí, obviamente, mi único problema, que era algo que me pone un poquito triste, es que con la existencia de Tirso, ya no sé si le diría a alguien, oye, a huevo tienes que jugar, pero da igual, ¿sabes? Como que la experiencia definitiva. Yo no le recomiendo. Es difícil recomendar que alguien le entre ese a los dos juegos, porque es muchísimo. Es muchísimo, pero es algo que ya vivimos. O sea, yo estoy pensando en la siguiente generación de consolas, ¿no? Que hay alguien. O dos generaciones. No. Sí lo dijo. Pero en dos generaciones. Que ah, bueno, no es la que sigue. Que llega un jugador que, como yo, no ha jugado Twilight Princess tal, ¿no? En el Switch U. Y que me dicen ahorita, oye, no, es que deberías jugar, ya cuando esté, lo pueda, hay una opción que me lo permita, jugar Twilight Princess. ¿O cómo se llama el de Toon Link? Wind Waker. Y Wind Waker. Minish Cap. Exacto. Y, por ejemplo, yo no sé en el futuro si voy a decir... ¿Tienes que jugar Breath of the Wild? O si le digo, no, güey, juega Tears of the Kingdom. Yo creo que también diría Tears of the Kingdom. Sí, porque las experiencias son demasiado similares. Y si tienes que escoger una, pues Tears of the Kingdom es la opción superior, ¿no? El mapa. Yo es el primer amor no se olvida. Ah, eso sí. Y Bredo para mí sigue siendo más top. Grande porque también llegó en... O sea, me movió un buen de cosas en su época. De que todo era desayuno, comida y cena. Bredo. Neta. Bredo. Entonces tú prefieres. Las dos cosas están muy cool, pero con el tema de, o sea, el Tirso, pues al ser muy continuista, o sea, en realidad a mí no me sorprendió. Es que Bredo tenía muchas cosas para sorprenderte porque era una primera vez de muchas cosas, empezando por el mapa. En Bredo el protagonista es el mapa. Uh-huh. Y ver eso corriendo en tu Switch/Wii U era como de qué pedo con este juego, o sea, y vienes de jugar varios Zeldas y es la primera vez que te sueltan en un mundo así de ridículamente grande. Sí. O sea, yo por eso también Bredo como que me lo fui comiendo un poquito más a fuego lento, haciendo cositas, leyéndolo todo. En Tirso sí sentí que era como de, juega. Sí. Y Bredo fue como más al vapor. Contemplativo. Al vapor. Ajá. Eso me pasó, fíjate, con Horizon. El Horizon 1 lo jugué y sí vi todas las historias y leía todo y, y el 2 me pasó eso. Ya era como ya no me interesa, yo vengo a matar dinosaurios. No quiero saber nada. Y también en Tirso me pasó, o sea, yo vengo a salvar a Zelda. En Xenoblade también me pasó eso. Cuando llegó el Xenoblade 1 yo dije, híjole, ahorita no estoy para echarme un Xenoblade así tan intenso. Es como juega. Y no hice muchas misiones secundarias. Claro. Una donde incluso haces una ciudad completa. Todavía tengo pendiente regresar a hacer eso. Eso me espera en noviembre. Qué bueno. Pero Xenoblade 2 y Xenoblade 3 como. ¿Lo vale? Sí. Si eres lo suficientemente fuerte. Ah, sí. A ver, ¿y tú? ¿Qué opinas? Que. Pues sí, yo sí lo recomendaría como secuelas. O sea, que se tienen que jugar ambos. Okay. Creo que también. Mucha de la experiencia, como dices tú, que es algo que ya habíamos platicado antes, es también el hype que surgió desde los trailers, ¿no? O sea, yo recuerdo vívidamente cuando vi ese primer trailer de Breath of the Wild y sí, o sea, hasta casi lloro, ¿no? Estaba yo en el trabajo, así de o sea, está impresionante. Y no se sintió igual. Estaba viendo el direct en la azotea de mi trabajo de aquel entonces. Y se murió mi jefe, el jefe dueño. Como, ¿qué haces aquí, David?
Y tú llorando. Fue el mismo directo en donde anunciaron el Zelda Link's Awakening. Ajá, el Switch 2. Link's Awakening HD. Remake. Y era como de nomado Zelda en un directo. Y uno es secuela de Bredo. ¿Qué huevotes? O sea, acaban de sacar Bredo y ya me están diciendo esto. Pasaron cuatro años para que eso se hiciera realidad. Pero ya andamos todos esperando. Y de repente el jefe le dijo, David, ¿puedes bajar con recursos humanos? Y ahí se derramaron las lágrimas del reino. Pero sí. Te vamos a dar un momento porque también somos fans de Zelda. Y pues sí, justo creo que también fue mucho de esa experiencia, ¿no? De la expectativa de que este va a ser como el primer Zelda que sí dice dos, ¿no? O sea, este es una secuela de Breath of the Wild, ¿no? Obviamente la expectativa es grande, ¿qué pueden hacer para que se sienta distinto? ¿Es en el mismo lugar? Luego había mucho estas quejas de que se sentía vacío, Breath of the Wild, que faltaban como cosas que hacer, ¿no? Y sí, siento que también tal vez se excedieron y por eso metieron profundidad, el cielo y todo, y tal vez ya fue demasiado para muchos. Pero, pues, a mí ambos me gustan. Sí tienen como una fórmula, o sea, como dicen ustedes, que es continuista, o sea, es como la misma estructura, claro, en el core, sí. Pero pues sí, la verdad me enternecieron mucho las lágrimas. O sea, como que todos los cutscenes que también teníamos en Breath of the Wild, en Tears of the Kingdom se me hicieron increíbles. O sea, al final cuando llegas con la última lágrima y Zelda, ¿verdad? Yo estaba así de... ¿Verdad? Esa que duele, o sea, cuando... Sí, sí, sí. Cuando se ve que se está transformando y trata de abrazarlo. Ajá. Bueno, sí, yo también estoy... O sea, también cuando sacas la espada y también se ve como sufre y yo... Sí. Que además también es un viajezote, porque eso quiere decir que es Zelda dragona. Ya estaba en la era de la calamidad. Exacto, es que esa es la cosa, o sea, también... en esa época hubo dos Zeldas. Ajá. Ajá. O sea, es que, no, bueno, ahorita podemos hablar un poco, sí, de cómo se conecta con otros juegos, pero justamente, bueno, también. Por eso. Y rápido, nada más quiero decir algo, sí, que sí, algo que me gustó mucho de Tears of the Kingdom es que para mí fue como en el primer juego en el que realmente entiendo el título de Legend of Zelda, ¿sabes? O sea, fue como, es que esto, o sea, realmente Zelda es del Via Crucis es Zelda. Ajá, exacto, y creo que eso se me hizo muy poético, muy bonito, y por eso siento que los dos tienen que ir juntos, ¿sabes? Porque, o sea, es como este journey que va. No sé si le vamos a spoiler todo. Sí. No, los estoy ignorando. No los estoy escuchando. Disasóciate. Y pues ya, eso de mi parte. Entonces, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál volverías a jugar? Yo jugaría los dos. O sea, sí, me han gustado los dos. Si algún día tuviera otras 120 horas. O sea, Bredo es un 11, Tirso es un 10. ¿Llevas 400 horas? O sea, de los dos. Sí. Yo nada más, espérate. Sí. Es que yo sí hice todos los Koroks en el primero. Yo también. Yo lo intenté, amigos. En verdad, sí, lo intenté. No, al primero sí está, sí tiene así su ciencito. ¿Cuántos son? 99. 900. Yo tengo 898. Así que el cuerpo giliano solo aguanta 898. ¿Quién lo diría? Y el link de su partida. Así, va veando. Con caquitas de coro. Sí. Pero sí, o sea, sí, justamente la manera que esto se... Ya lo hemos dicho que yo prefiero... No, Tirso. O sea, si tengo que escoger, sí voy a decir Tirso. Pero las dos fueron excelentes. Y es que creo que Tirso me gustaron mucho. ¿Y tú, Barra? Pues para mí los dos son un sólido 100. Los dos los boté en el mismo punto. ¿El segundo templo? Pero fíjate que Tirso de Kingdom es... Gracias. Estoy sudando como... Es mecánicamente muy interesante. O sea, la verdad, no me dolieron. El desarrollo está impresionante. No me dolieron ni tantito las dos horas que me aventaba en los shrines que quería hacer obstinadamente a mi manera. O sea, era disfrutable. Obstinadamente. Porque se siente bien, esa es una buena manera de escribirlo, porque se siente bien cuando es que yo lo quiero hacer así, no que me están obligando a que sea así y es difícil porque está mal hecho el juego, sino que hay una solución muy sencilla, pero tú lo puedes, o sea, no sé cuántas veces dicen, tienes que armar tú un dispositivo para poder subir y yo simplemente subía una plaquita. Le regresaba el tiempo, me teletransportaba arribita y ya es como de... Sí. Yo recuerdo que una de las últimas cosas que hice, bueno, ya cuando empecé a jugar bien el juego ya tenía mi viaje rápido, bueno, el instantáneo, el de donde... Uh-huh, uh-huh.
Y ya tenía lo de hacer planos. Y fue cuando conseguí el traje de Ganondorf. El six pack. Six pack. Y ven que es en esta prisión, que está en el aire. Uh-huh. Esa fue de las primeras veces que tardé en hacer algo que no era de la historia, güey. Me sentí bien. Me emocioné. Porque era como de, ya lograste la prisión, pero hay una en el cielo donde existe un secreto. Y yo, ¿y cómo llego? Y ahí subí mi pequeño globito, güey, y ahí andaba, y subía, y era horrible, porque... ¡Guau! ¡Ah, no! Del todavía no tenía el pinche viaje rápido, no lo tenía, eso hubiera salvado mi vida, cabrón. Se te ponchó el globo y fue el equipo, ¿no? ¿Qué tal? ¡Sí, me ha sido otra vez! Tenía, yo grabé, usaba mi globita, porque aparte tampoco tenía tantos recursos, entonces así mi globito, llegué. A cierto punto, porque se rompe la chingadera. Ahí grababa de nuevo. Y si me caía, pues reiniciaba el juego. Pero luego no me dejaba en donde había guardado. Y yo así, maldita sea. Y tardé como 3 horas en llegar hasta el cielo. Fue horrible, pero. Sí, ¿consiguieron su flecha ancestral? Uh-huh. Yo no la he querido usar. Yo tampoco, no sé cuándo, no sé con quién la voy a usar. Es que nada más a haber una. No, sí, hay varias. Creo que no la conseguí. Son de los ítems más raros, pero sí es, sí hay varias. Sí, conseguí. Sí, la puedes duplicar. Todavía no actualizó. A lo mejor te la venden en el sótano. No, me lo actualizó solo. Sí, yo creo que hay una manera de ahí. Que es, sí, pero es muy raro. O sea, sí, el dropeo es muy raro. Qué maldito. Ya sé. Para aventársela a los centaleones, yo no he hecho lo del coliseo. Yo no pude. Y me estresa pensarlo. La Bitofu que no pude. Sí, lo intenté y luego empecé a llorar. Y fue, ya no quiero hacer esto. Es que unos rocosos. Sí, no lo intenté. Al rocoso, pues nada más le pegas con el martillo y se le rompe. Pues sí, pero no es como que se deje. No, pues nada más no te meas así. De hecho, a mí lo que más me gusta es cuando te lanzan bolas de fuego, porque ya es el punto exacto en el que le tengo que hacer así para reflectarlo. Así. ¿La bola de fuego? Cuando lanzan varias bolitas. Ajá, ¿sí? Javi, yo las esquivo. Javi se escucha muy biblical y accurate. Link, ¿no? Sí. Link, es súper fácil, ¿no, chavos? ¿Qué pasó? Con los ilianos cuando llevan así, van a hacer un rey, así de, vamos a acabar con los monstruos, y tú de... Luego ves un iliano ¿van? Que trae una cacerola en la cabeza y dice, este se va a morir. Es lo que te digo, o sea, la civilización iliana llegó a un punto donde su tecnología, incluso de guerra, eran hachas, espadas y una cazuela en la cabeza, mientras en el principio de los tiempos tenían motos, tenían estas cosas de regresar el tiempo. Y sus grandes como avances es como, ya tenemos una revista. Sí. Ah, el periódico. Ya tenemos un periódico. Okay. Es como... De los chismes del mundo. Que esa parte como de chismes. Ay, Cas. Ay, Cas. La gran ausencia de ti. ¿Por qué nadie habla de dónde está Cas? Yo le puse a un caballo nuevo Cas. Dije, no. Cas va a estar en Tirso. ¿Se acuerdan? Pelican no está juzgando, pero pues, ¿se acuerdan de la goro receta de goro pollo? Sí. Yo entendí. ¿Qué cosa? Es goro Cas. Es goro Cas. Ay, no. Solo goro, se puede hacer un... Para goro chuparse los gorodedos. Ay, no. Se va atrás del señor el... ¿Cómo se llama? El acordeón, ¿no? Sí. Es que te digo, son esas cositas que se quitan. Y también fue raro, por ejemplo, sobre todo para un juego AAA, que ya anunciaron que no hay ninguna intención de sacar un DLC partido sobre ti. Es raro, respetable, porque ya... Qué chido para bueno, mí sí me dejaron chido. Un par de agujeros argumentales que yo dije, ay, lo van a solucionar en el DLC. ¿Cómo qué? Pues no sé, como que le metieran un poquito más de de carnita en el tema del pasado, por ejemplo, a lo mejor de la parte de Ganondorf. De que de las Goron malas, sí. De que pues hay teorías, bueno, teorías con bases de que ahí está Kaome y Tatoke o no, algo así se llama. Las mamás de Ganondorf. Kaome y Tatoki. Ajá, y Tatoki. Kentucky. Y Kentucky. Como que toda esa parte no explicaron como en qué momento hubo Gerudos que decidieron apoyar la causa de Raúl. Ah, sí, okay. Y de hecho eso fue el único flashback que dijo información diferente, ¿no? Cuando vas a los dungeons y que te repiten lo mismo, lo único, un poquito diferente fue, nosotras estamos arrepentidas porque pues como que nos sentimos responsables de eso que este güey salió de nosotras y es como de, ay, es de luego, las pocas veces que había como historia del pasado. Como algo rica. Más, ¿no? Ay, que pero, no pues cuando ves la lágrima del reino y Ganon va con el ejército de las Gerudo tratando de... Eso está increíble. Eso, wow, chido. No manches, estaría buenísimo. Sí.
Eso estaba, esto es, sí, no sé por qué no o tal vez va a salir otro, ¿cómo se llama? Otro juego de ese. Otro, otro Hero Warriors que no tenga huevos de volverse canon. Bueno, es que tú lo planeaste, ser bonito. Pero no a su nivel, ella subió todos al 100. ¿Sí? No, yo no. ¿No lo intentaste? Sí, lo intenté, o sea, me faltó la mitad. Es que ya todo lo que pasa ahí es la hada, o sea, la hada ya casi ahí. Las hadas. Es más, eran las tres. Es más, ¿tú compraste, ¿es neta? ¿Compraste el DLC? No, ¿las puedes usar? Sí. ¿Qué hacen? El capullito, porque ni siquiera es que caminan. Están en su capullo. Hasta aquí, no. Está muy, a mí me gustó. Pero es como una lavadora. El DLC ya no. Y aparte no entiendo por qué dicen que es canon y que es una trilogía. No es canon. No es canon. Es como un What If. El Hyrule Warriors de Age of Calamity no, ajá, es canon. ¿No es canon? Pues no, porque ahí no se mueren los champions. Yo, son los huevos que le sobraron a Torna. Sí, es cierto, no se mueren los champions. No, pues justo porque yo creo que con su propio se dijeron, ay, pero ¿cómo todos estos personajes tan carismáticos que hemos llevado a matar? ¿Por qué los vamos a matar? ¿Por qué los vamos? Es porque así es la historia. Ah, exacto. Porque, por ejemplo, hay tantas cosas, por ejemplo, en Breath of the Wild, se supone que algo que está muy interesante es que en el de Revali, en su, bueno, en Barn, no me acuerdo cómo se llama, el pinche pajarote. Ah, no, pero el chiste es de que cuando él va, de todos. Van Medo, de todos, la señal de Revali está siendo SOS. Que es como que en su personaje es muy fuerte porque todo el deal de Rivali es que él le caga a Link porque él cree que él solito se puede madrear a Ganon. Entonces el hecho de que él haya fallado en el suyo y que sea el único el que más desesperadamente está como ayuda, no mames, me metieron la verguiza. Sí. Me dieron unos buenos tacos de verga. ¿Qué? Dejé ya de vergüenza. ¿De dónde salió? Es que dame un peguerito de. ¿Qué pasó? Unos buenos tacos de bola. Para llevar, por favor. Yo estaba muy entrado viendo a nuestro edecán dándole tacos de verga a todos ellos. Ven, ven. Eso, ahí, ese era Calamity Ganon con Revali. ¿No? ¡Tómala! Así lo remató. Se lo remató. No, digo, pero le aportaba mucho a su personaje. Y el hecho de que les roben eso, porque todo el deal de ellos es que mueren. O sea, claro, la historia de Mipha no es interesante. Los sabios no se murieron, por ejemplo. O sea, también por eso, ajá, creo que la historia de Bredo me gusta más sabios. Por oscuro. Ese es un sabio. Porque ellos sobrevivieron. Y hicieron tan listos porque se murieron. Y llevaron el mensaje de Zelda hasta el presente, ¿no? Es como, sí, de, ah, bueno, nosotros vamos a llevar tenemos esta chamba de ir pasando generación a generación. Irónico, el tema, se llamaban campeones y perdieron. Los campeones que no pudieron. Y los sabios sí pudieron. Y los sabios sí pudieron. ¿Qué sintieron la primera vez que salió el manotas? Terror, güey. Me surré. Esta parte está bien cabrona. O sea, la primera, porque es el equivalente a te sale por primera vez un guardián. Pero el guardián con tantitos huevos vas, le pegas en los tobillos y lo volteas. Las manos, ¿no? Las manos, mientras más verguerito seas, es como de, ah, sí, te sientan, te llegan entre tres, no, mientras estás pisando la brea, o sea, al principio. Yo la primera que agarré contexto, al principio es... Ah, sí. Contexto es un enemigo en Tears of que... A estas alturas tienes que estar muy consciente de que son las manos. Que cambia, que cambia todo. De que no son el compayito. Y no sé cómo. ¡Hola! La primera vez que salí, me agarraron. Sí, me asusté. Yo, no mames, ¿qué pedo con esto? Pues es que cambia todo. O sea, de pronto es como, esto no es. Dos purezas. Es la luna carmesí. ¿Qué está pasando? A mí, gracias a Jebus, se me acabaron las bombas. Porque estuve así, recién empezar el juego, estuve así de ganarle a una. Pero se me acabaron las bombas en la última. Y es que si te tardas en chingarte las manos, se empiezan a salir otras, ajá. Porque yo dije, ah, no, desde acá arriba me las puedo chingar a flechitas, ¿sí? Y era que... Salían tres, parecía pinche Hydra. Mi hermano se tenía muy cara, pero él les avienta zafiros, los azules. Ay. Cuando le pega con uno, se congelan y ya está como ahora. Sí, les tira dólares. Los elementos. ¿No? mi hermano el Oppenheimer. Y es como, ¿sabes cuánto vale eso? ¿Es cuánto goro cuesta eso? Estás goro loco. Ando bien goro loco. Sí, estoy loco. Gorimicheladas.
Yo también huí de esos cuando estaba. Yo también quiero huir. No, no, no. Si se antoja conectarla. Digo, ya que. Pero la primera vez que enfrenté a una mano a mano fue para conseguir. Mano a mano. Six pack. Porque sí, para poder conseguirlo tienes que enfrentar uno. Y yo fue de. ¡Oh! Pues aquí se va a armar. Mis primeras manos que maté fueron las de la grura de Cutri. Que los estuve evitando hasta la grura. Dije, verga, ahora sí tengo que matar unas. Y qué chido que salga el Ganon. Eso también me sacó de pedo. Fue como de, no mames, este no es el final. Y ya sale Phantom Ganon. Y Phantom la primera Ganon. Vez me abrochó. Porque no sabía qué esperar de él. No sabes esto. Sí. Pero está mal, está muy padre, tan no, yo siempre huyo. Mi Link es el Link más cobarde de las timelines. Pero yo siempre voy hacia arriba. O sea, pienso como si yo estuviera en esa situación real, pues me subo un árbol, ¿no? Y como si, para mí, si el enemigo no me alcanza, si me subo un árbol, es que no está tan difícil. Y pues esos güeyes se quedan ahí, nada más hacen ojitos y ya después ya se aburren y se van. Y el guardián no. Sí, no, si sí, el guardián te... O sea, tú no, no. Sí, está horrible ver el... Y también la no. O sea, la música de las manos sí está buena, pero la otra como que me daba más ansiedad, porque es como... O sea, de que ya te está persiguiendo. Pero la primera vez que te subían las manos no te... Ah, sí, ¿te no, claro. Pero luego me subí a un árbol y ya no... Ya, ahí se acabó el miedo. Y nada más le y que fueran un guilo, casi, que el bicho cabrón invoca como todos los elementos. Bueno, a ver. Sí. No, a mí lo que me pasó es que me encontré uno y ya de ahí no me volví a encontrar otro hasta que ya había hecho lo de los centaleones. Entonces cuando llegué y tenía un escudo que disparaba tres flechitas, fue literal, iba corriendo y nada más les pegaba ojitos para que... Era como, ¡ay! Y las pinches manos iban a hacer su pedo. Entonces, ya cuando yo descubrí que podías ponerle un cohete a tu escudo y volar y hacer tiempo brujo, sí. Ya siempre todos mis escudos tenían un cohete. Pegadas. Un cohete o un barril de bomba. Sí. Era para en ocasiones de pánico, me pum. En caso de emergencia rompe el. Ajá. Escudo. Que de hecho otra cosa y que es más duradera y es un gran pro tip es de que le pegues a tu escudo uno de esos pajarillos, una de esas como aguilitas que vuelan. Ah, esa madre cuando la pones de patineta te hace volar más. Entonces, y esa madre no se rompe, no es de un uso, o sea, es de hasta que se te rompa el escudo. Entonces, ¿las habilitas? Ajá, la base esta que es el planeador. O sea, pero, o sea, cuando me pongo, ¿rebota? No, o el planeador se lo pegas a un escudo y haces la animación para que lo ponga de tabla. Ajá. Entonces, a la hora que hace el brinco, brinca más alto. Entonces, te da chance de hacer tiempo brujo. Ya había visto. Como si fuera un resorte. Ajá, o sea, no es un resorte, nada más como que ese brinco es más alto. Ah, ya. Y entonces ya pues, en terreno plano, que luego hay enemigos bien cabrones, pero no tienes de dónde aventarte para hacer tiempo brujo. Claro. Puedes hacer. Con los Gilox es duraría mucho paro, güey. Sobre todo los fuertes. Sí. Porque. No, yo con el Glio de los tres elementos y Chapopote, sí llevaba un chingo de escudos con cohete y armas mamalonas. No, a mí, yo creo que ahí el Glio. Sí le aventé armas de premium. Es que no me importa. Yo cuando me sentía. Ya que ya estaba como Luffy en mi Gear 5. Ajá. Fue cuando me aventé desde de un. Ni siquiera sé, me aventé de una isla. Y mientras iba bajando, vi un pinche Glio que daba en su propio pedo el güey. Dije, me lo voy a berrear. Entonces me acerqué y le empecé a lanzar un chingo de flechas de pobre güey. ¡Ah, la verga! La neta sí se siente muy cool. Me encanta. Creo que es la mecánica más infravalorada, pero cuando estás planeando sin. Ir bajando y verlo así mientras va bajando, verguiarte un tiempo brujo, así, antes de que cayera, antes de que tocara el suelo, ya había pelado. Y pollo. Estaba muerto aquí, ya nada más cayó y es güey, está muerto. Ya déjalo. Y el güey no se levantó así. Y luego también tienen como la. O sea, si le pegas al de fuego con cositas de hielo, le duelen más. Y sí, o sea, sí. El eléctrico ese sí, todo se la come así. Polo. La piedra le gana. Sí, según Pokémon. La tijera. La tijera. Le pongo arena, le pego arenita. ¿Qué chingados hago? Entonces, ¿vamos al final? De, de la batalla final o... Yo creo que sí. ¿O cómo se conecta? No sé, yo creo que ya en la batalla final porque ya llevamos como tres horas hablando de... Justo. Este podría ser un two parts de Tears of the Kingdom. De hecho, se podría. Un Tupac. Chakur. ¿Ya vamos a hablar al final, entonces? Yo creo que sí, ya. Sí, igual... Toma, bueno, ponte también... a ver a Chikorita. Había esta parte de las referencias a otros juegos, ¿no? Como esto que es muy claro. Ah, sí. Los skins, ¿no? Ah, ok. No, pero pues como toda, por ejemplo, esta escena de cuando está Ganondorf, así como
arrodillado como en Ocarina of Time, ¿no? Que es como ese momento de ya estoy ploteando mi traición, ¿no? Claro. O sea, como que ese tipo de cosas. Me gusta mucho su outfit cuando antes de volverse como el rey demonio. Se ve bien chido. Sí. Ese es mi. En mi Surface, él es mi ese de pantalla. Mi chico, es la raza. Esta influencia estética china. Como entre china, pero también como esta onda del desierto que tienen todos los Gerudo. Entonces, la verdad, se ve. Su diseño sí se ve superior. Sí. Cuando ya tiene como la piedra, ya se vuelve. ¿Es este viejo sabroso? Sí. Sí, es que ve, o sea, todo el traje está bien chido. Es el amigo. Y cuando va y trae como su esta, y es como, aparte, súper puño, súper pendejo. Le declaró la guerra a Hyrule y luego regresa. Me vengo a disculpar. Ah, no es el suavemente. Ese es el suavemente. Y Roru, Simón, para tenerlo aquí cerca, me va a pelar la otra. Suave. Suavemente. Ahora, lo que sí está raro también es porque lo chido de Breath of the Wild es que la manera en la que se conectaba con nosotros era como de que habían mini pistas que en el pasado, por ejemplo, estaban las ballenas, estaba esta onda de Link's Awakening. Salía Brendan Fraser. Salían todas, de Wild, así estaba Brendan Fraser. Oh. Pero saber que hice una cosa buena. La ballenita antes de morirse. Ah, y la una que es una ballena que tiene un bebé, no sé si existe. ¿Las ballenas son las moldulgas? No, es que justo son seres como que eran raros, que nada más hay tres en la superficie en Breath of the Wild. Y puedes decir que unas son diferentes también ballenas que te has encontrado en eso. Pero en Tirso hay más de esos esqueletos en las profundidades. No, pero son de dragones. Aparte, bueno, es que también está como esta onda. Hay algo que se me hizo espectacular, es que uno de los misterios de Breath of the Wild es que en Farron están como estas ruinas con dragones. Y todos de, ¿esto de qué chingados es? Y es como, son los Zonan. O sea, como que todo el setup de los Zonan ya estaba ahí. Porque siempre fue un misterio que nunca se resolvió. Solo sabías que había una cultura más vieja que todos. Sí. Que tanto que nadie se acuerda de ellos, pero que ellos veneraban a los dragones. Y en un cutscene, de hecho, hace rato que hablabas del Cerro de la Silla, se alcanza a ver el Cerro de la Silla, pero completo. En un cutscene. Y yo lo que había entendido es que cuando se cortó, no fue uno de los cosos estos, sino fue, dijeron que era un dragón que pasó en medio de la montaña y era tan fuerte que pues la rompió a la mitad, según yo. Sí, pero o sea, no sé. Es que o sea, aparte de lo que me gustaría a lo mejor en un DLC, es que te cuente que no va a haber. Que ya nos dijeron que no va a existir. Es de Hyrule Warriors, de hecho, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? ¿La guerra del destierro? Hyrule Warriors, la guerra del destierro, ya tienen su nombre. Es ¿quiénes son los dragones? El de fuego, el de hielo, el del trueno. Esos, antes de volverse dragones, ¿quiénes eran, no? Sí. Sí, porque tienen que haber sido personas. Bueno, o sea, entes, ¿no? O sea, ya te están diciendo que el blanco era Zelda, pues ¿quiénes son los otros, no? Que eso sí los traemos desde Bredo, perdón. Pues que justo es donde se pone muy raro como todo este canon de quiénes son, como que ya se explicó quiénes son los dragones, cuál es como su rol en esta línea de tiempo. Pero también hay más misterios, porque por ejemplo, cuando llega Ganon dice, "Ay, cuando llegaron los Zonan del cielo, seguro creyeron que eran dioses, pero okay." Hablamos de otro tema. Bueno, entonces Y luego los chocorroles antes habían más chidos. Esto se va a ir al internet como una muerte en vivo. En vivo. Ay, hijo de su perra madre. Se tató lo se te fue un pellejito. Sí, güey, un pellejito. Por atar un pellejo al dragón blanco. Circunciso. Le está dando algo. Circunciso. Le subió al cerebro. Sencillo. Ya estoy bien. Abren el jarrito. Pero entonces al final cuando... Ya, no, perdón, pero sí, justo la idea de que... Bueno, bien pasivo-agresivo este Ganondorf, ¿no? De, ay, qué mal que se van a extinguir, ¿no? Porque eres como el último, tú y tu hermana. Ajá. A ver, Ganondorf, es racista. A mí lo que me choca un poquito es de que siempre en Zelda es como de, ay, ya había una raza milenaria, Quiero ser el primero y yo quiero ser parte de esa raza milenaria por una vez. ¿Sabes y no qué? Más que me cuente. Es que siento que en ese sentido las historias son muy parecidas a Tolkien. Uh-huh. Que en El Señor de los Anillos tienen esta tendencia que como que la magia se va... O sea, la magia del mundo se va como acabando. Entonces lo mismo, como que las razas antes eran bien pregonas y cada vez nos estamos yendo más allá. Pues justo también había esta teoría que en Bredo, en esa primera escena donde salen las... como la batalla... Y que todos decían, pues es que este no se parece a Link, sí, ¿no? Cierto, y luego en una de las misiones agarras un traje que se supone que es el héroe el héroe milenario, ¿no? Y es un Zonai.
y que dicen, ah, no, pues es que este se parece más al que estaba en el mural de Breath of the Wild. Entonces, como que todas esas cosas están interesantes. Que también es burro. O sea, porque tenemos que, porque también. Justo entonces en el timeline sí. Tenemos que asumir que uno, o sea, están Ozonan y justo donde está pasando toda la historia, que es cuando la llegada del rey demonio Ganon. Como agua de manantial. Aquí lo que les pasó es de que es cuando los Zonan se empiezan a combinar con los Silianos y se hace como esta onda de la trifuerza que empieza a tener repercusiones. Pero después de esto tuvo que haber sido el héroe milenario. Sí. Y este héroe todavía tenía una onda Zonan. O sea, eran en lo que los Silianos y los Zonan como se empezaban a perder hasta que ya eran mestizos. Pues yo creo, ¿no? Tiene que ser, porque en algún momento, porque tampoco los Silianos de esa época, por ejemplo, la esposa de Rauru, tienen las orejitas un poco más puntiagudas. ¿Te fijas en esas cosas? Pues sí. Sí, pues también algo también se están muy mezclando. Interesante es lo de la Master Sword, ¿no? Que es Fi de Skyward Sword. Uh-huh. O sea, eso... sí es que ajá. O sea, para colmo antes está como la teoría de que es que convergieron las líneas de tiempo, pero está rarísimo. Exacto. Porque... cuando pasó algo, o sea, porque significa que antes de todo, o sea, los Zonan deben ser después de qué, de mayoras más, o sea, en algún momento. No. Es que no tiene sentido. Sí, exacto, ya la línea. O sea, no hay manera, porque Bredo y Tirso ya abarcan una cantidad de tiempo tan absurda. ¿200 años? Y además en esos juegos te dicen que ellos sí fueron los primeros. Y Skyward Sword te dicen que ellos fueron los primeros. Ajá. Entonces aquí ya se volvió como que, ¿de quién eres? ¿Del palo? Del PRI. ¿A quién le crees? Sí, o sea... ¿Qué tal que si Skyward Sword está en medio? O sea... ¿Pero en medio de quién? O sea, en ese sándwich está arriba de Bredo, pero abajo del principio de... Pero es que en Skyward Sword no había Hyrule, y se supone que ellos cuando caen ya las islas, ese es Hyrule. Ajá, por eso, o sea, antes de eso, pues. Ajá. No, es que los Zonai vienen del cielo. O sea que en realidad, pero ninguno es un furro. Es que es ahí donde está raro. Ajá, pero entonces empieza Bredo y luego sigue Skyward. No, Bredo es hasta. O sea, no se sabe, es que okay. Se supone. Hasta ahorita lo más oficial que se ha especulado, ajá, es de que Tirso y Bredo son un universo aparte. O sea, hay gente que dice que es. En Bredo era como de aquí se unifican todas las líneas. O sea, baja todo y sí, aquí. Sí, sí, es lo que había visto. Pero ahora con Tirso y estos viajes en el tiempo es como de. Pues, entonces parece que son. Ya les vale. Ya no tiene. Pues no sí. Tienen huevos. No tienen huevos. Bueno, entonces la batalla final, amigos. Tápate. Nos despedimos. Javier murió camino a su planeta. ¿Pero te vas a quedar ahí? ¿Eh? Sí. No creo que cancelen el sonido a ese nivel. Ay, ya le ibas a contestar. Ponte el final. Eres bien. Cuando vale, deja que ponga una. ¿Cómo es? A Javi le gustan los tacos de verga. ¿Cómo es? Los buenos tacos de verga. ¿No te quieres ir a echar un cigarrito? Ay, como que eso le gusta. Le brilló el ojo. A ver. ¡Ah! ¿Se me escuchas? ¿Cómo supiste que te hablé? No, pues está viendo. ¿Escuchas qué te estamos diciendo? Mario, eres un idiota. Wow. ¿Está fingiendo? ¿Quieres probarlo? Sí. Aquí. Audiencia, cómprense qué marcas son. Entonces, al final. Todos con tus nuevos Sony. Están chidos. Este es sponsor. Sponsor. Mario es un idiota. No quieres. ¿Qué? No digas. No quieres. Pónselos. No se escucha nada. No quieres que te spoileen tus juegos favoritos. Tú sabes cómo Sony. Aunque ni los. Nada más estaban sonriendo ustedes. No, sí estábamos sonriendo. Y ve el volumen que trae. A ver, suene. La mitad. No, yo sí. Es que es lo que me gusta, que cancelen el sonido. Pero le tengas que spoilear. Lo odiamos. La tipo es pinche juego más feo, güey. Me siento que. Con las nalgas. Ya que ya todo el mundo los probó. Todos sabemos que Bredo solamente es un teaser de. Ah, no, es el. Uy, traes cumbia. Ay, vida. Ah, güey, pone los shinigamis del norte, güey. Tú nos dices, bueno, El final. ¿Ya? Yo, antes de llegar con el señor
malo. Señor Ganondorf. Que está este pedo de que ya tengo los cuatro templos, ya voy al final. Y luego te dicen, no, señor. Todavía no acaba, señor. Y todavía son como otras 15 horas, ¿no? En lo que vas por tu Es bastante el final, siento. Y ya luego llegas al final, final. Yo me, a mí me pasó de que llegué al punto en el que ya no te siguen tus amiguitos, tus Pokémon. Ajá, güey. Antes de todo eso, y le dije, Abby estaba ahí, y le dije, siento que aquí está ganando. Ok, aquí voy a dejar mi transportador. Por si acaso. Y me voy. Sí, güey. Y ya fue cuando hice lo del castillo y todo lo del androide y todo eso. O sea, yo estaba a punto de ir con Ganondorf muchísimo. ¡Huevos, güey! Y era como de, pues sí, es que... ¿Dónde me vine a meter? Ya se veía una puerta así como que, ah, Ganondorf aquí. ¿En dónde me vine a meter? No, y aparte desde que empiezas a bajar y te dicen como de, tus espíritus aquí ya no sirven, es como de... No. Y ahora sí tú continuaste. Yo sé qué está haciendo. Se está arruinando el juego. Sí. Yo también ya no sabía muy bien que iba a estar ahí ganando el tucho. Yo creí que estaba en otra parte del señor. Y dije, ah, pues ¿dónde me estoy metiendo? Ya llegué bien lejos porque aparte. Ese man ya tiene su espada maestra. ¿Este man? ¿En serio? Sí. Y wow. Te va ganando me buff. ¡Hala! ¡Wow! Y este. Y vences al este. ¿Qué es el centauro león de plateado, no? Ah, sí. ¿Lo pelearon o huyeron? Está abajo, ¿no? No pelea. Lo tienes que pelear, ¿no? No. No puedes huir. Sí. Por tu honor lo tienes que pelear. ¿Sabes que estás preparado para la última batalla? Sí, lo venciste. Sí. Que obviamente, pues, Javi va a decir, yo maté a tres, güey. Ajá. En el príncipe y consigo un corazón. Es que lo peleo, me entreno. Es que lo peleo. Es que el de Enrique me entiende. Debe saber que estamos hablando de eso. Sí. Lo siente. Ajá. Y entonces, ya iba a lanzar. Bueno, no, más bien llegué y hay un hoyo para poder lanzarte contra el último, contra el jefe final. Se me olvidó hacer, prepararme mentalmente. Entonces, dije, que te fuiste con traje, ¿no? Dije, con traje. ¡Hola! Sí, pero llegué así, ¡hola! Y ya vi la escena, la batalla y todo. Me partió la madre. Y tú llevas una antorcha. Una antorcha y un rastrillo. No, sí iba preparado con armas, pero lo que no llevaba eran alimentos de curación. Tengo un escudo con el letrero del señor de los letreros. Y una espada con el cartón ese del señor de los letreros. ¿Por qué demonios? Es un mejor marketing set. Gratis, ajá. Parece ese. Se puede hacer. Sí. con la del Azteca del Palladium. Y entonces cuando llego contra Ganondorf, pues yo decía, no, pues de seguro me va a quitar corazones. Y pero ya me había enterado muy tarde, güey. Y sí me estaban partiendo la madre cada vez que te golpean te empiezan a quitar. Sí, ya de esos que no se recuperan. Pero al principio, que es que salen. Creo que al principio te pega y no te los quita, más bien te los petrifica. Uh-huh. Y ahí es cuando dije, ay, no, ya no tenía corazones, güey. Wow. No, sí, al fin volar. ¡Sabor! Lo que no sabes es que está gritando. Entonces me mataron, güey. Y ya tuve que regresar. Me hice mi comidita para curarme los corazones petrificados. Y ahora sí, vámonos. Me gustó mucho la batalla. Creo que no iba con todos los corazones. Esta perra. Y así, no me morí porque íbamos bien ponchados ya. Armas, corazones, estamina. Vi una gran animación, bueno, un glitch o no sé cómo se diga, de alguien japonés, obvio. Esos boxers. Wow. No quiero ver tus cutscenes del final. Pensar en qué outfit le vas a poner. Sí, yo lo vestí para la ocasión. O sea, Abby también vio cómo fui a pintar un traje de los que te dan al principio, que al principio es como color feo, como color vino. Pero que es como de la Guardia Iliana. Ah, yo fui y lo pinté de verde, me puse un gorro, creo que el de Twilight Princess. Uh-huh. Pantos, no me acuerdo cuáles, pues creo que también los de la Guardia, el escudo iliano, la Master Sword, y ahora sí. Sí, bien clásica. Sí, yo no me fui de vestido de bredo, yo me fui Classic Link. Toda la familia. Oh, bueno. Classic Link. No se ve tan raro. Aunque tal vez chido. Se le ven mucho los muslos. Se ve muy sabroso. Sí. Hay mucho muslo. Hacía calor. Así fui a pelear contra ella. ¡Oh, yeah! Así fue a su pack. Así fui a pelear. Al pie, yo soy Chabelo. Yo solo tengo los pantalones, güey. Oh,
Esa es la verdadera Master Sword. Es el Link que dice, mira mis calcetines. Pero pues me mamo porque ves al Ganondorf y yo llegué, pues mamado, dije, ¿qué pasó, papi? ¿Te acuerdas que la otra vez me chingaste un brazo? No, perfecto. Pues yo me vengo a chingar todo tu cuerpo. Wow. Me mamó que salieran los guardianes al final, ustedes que... ¿Qué? ¿Te digo, lo, no, me gustó que salieran ya ellos así, te vamos a ayudar. Los sabios. Los sabios, perdón. Los pendejos, eso. Sí, volteó. Se llama actuación. Lo que está interesante es también, luego busqué un gameplay que no hubiera hecho, sí, sí. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Está muy difícil porque si no venciste a... Si vas contra Ganondorf y no venciste a... O sea, si yo hubiera hecho de irme sin el, te hubiera tocado el mecha. O sea, ese me lo tengo que derrotar a ese, por lo menos. Y lo más interesante es que lo tienes que hacer solo. Uh-huh. Entonces, la estrategia para vencer a los jefes cambia bastante. Ya no tienes esta ayuda de los... De sabios. Uh-huh. Sí, de los sabios. De los sabios. Recuerda que son sabios porque sí vivieron. Sí. Entonces está bastante interesante. Sí lo vi y que digo, horas, ¿no? O sea, te tardas horas con los jefes. Sí. Porque eres ahora tú solo sin ayuda. ¿Qué? ¿Te aplican un Mega Man? Te aplican un Mega Man, si no venciste, te ponen a los jefes que no venciste, güey. Pero sin la ayuda de los sabios. Es como también en Bredo, si no derrotas a todos los cuatro, al fin el jefe final, si derrotas a los cuatro a media pelea con Calamity Ganon, todos avientan un rayo y le bajan la mitad de la vida, sí, al jefe final. Y si no lo haces, tienes que chingarte toda la vida y además al mismo tiempo salen los otros cuatro güeyes. ¿Los que no hayas vencido o los cuatro? Lo que sí, haciendo una comparativa, se me hizo súper épica esa escena en Breath of the Wild, donde están como todas estas máquinas gigantes como apuntándole a Ganon, y aquí fue como de, ¡ay! ¡Te vamos a ayudar! Bueno, sí, no sí, sé, sí. Como que se sintió pedorrón. Menos épico. Ajá, sí, y sí. Luego el conveniente de, ¡ah! Se están cayendo unas rocas. Sí, Link, nosotros, sigue sin nosotros. Ajá, pues esa parte está de hecho muy anime, muy shonen, ¿no? Ajá, sí. ¿Y qué más cómo vivieron? Digo, yo lo viví, fue épico, morí una vez. También no me gustó eso de que al final vuelven a salir todos estos jefes y cagadamente. Es que es una escena demasiado cliché. Sí. Es como de cada quien con el jefe de su templo. Y aparte Sidon, que es enorme y él. Takoyaki ahí, no, pedorro. O sea, no. La brocheta de. Y todavía así. Ajá. Y el pollito ahí. Con pinche solitaria gigante. Sí. Sí. Entonces no se les hizo nada difícil. Lo derrotamos en la primera. Pero íbamos ya bien ponchados. No les costó un poco entender sus. Pues es que también es que también. O sea, como que el timing está bueno. ¿Tiene un OnlyFans? Ojalá. ¿Qué? Ganondorf está bien mamado. Es que yo estoy viviendo el final en estos momentos. Está bien mamado. O sea, no está Pedelobo.com. A ver. Esto es el... Wow. Ahí está, es cuando está deshidratado. Ya cuando ve a Link le hace. Así estaba yo hace unas horas. Me dieron un electrolito. Y sobre. Sí, a mí también bueno, a mí me costó trabajo. Yo sí no iba tan ponchado como ustedes. Pero... Y digo, también te digo que tiene como esos guiños a Ganondorf pasados, de que es cuando te avienta una bola, se la puedes regresar con espadazo. Sí, pues obviamente tienes que parrear mucho. Eso me costó un poquito de trabajo, de que al final te parrea dos veces. Ajá. O sea, si parreas, es como de, ¡oh! Dejo, como Superman en Batman v Superman, que es... Eso está muy bueno, ¿no? Como que sí lo hace como más épico. Ajá, es como del parry no sirve aquí. Ajá. O más bien de que él también lo puede hacer. Exacto. Eso sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que de las batallas finales, esta fue de las que más me ha gustado. Sí, sí, sí. De los juegos de Zelda. Digo, a lo mejor también de las partes que no me encantaron con Ganondorf es que fuera en un hoyo. Sí, es creo como que de pudo haber sido en el cielo hubiera estado épico, ¿no? En el cielo, bueno. Cayó una caguama. En la llanura. Ya vas a llegar a... Es que, por ejemplo, de Ganondorf, que aquí también dice Ganondorf, se me hizo como que más épica todavía la pelea de Ganondorf en Twilight Princess. Sí, Twilight Princess. ¿Cómo fue en Twilight Princess? Primero es el cerdo y después ya están así en medio de Harry. Pero el puerco es en el castillo. El puerco es el castillo. Primero es Zelda poseída. Zelda fantasma, que está chido. Pero no es primero con el Sant.
Bueno, no, ese es un jefe de un dungeon de un anterior. Del dungeon de Twilight. Ya llegas al final y es Zelda poseída, luego gana un puerco. Y por último es el medio. Luego tienes que seguirlo, ¿no? ¿El caballo? No me acuerdo. No, como que pasa un desvergue de que Midna se. Ahí es donde y destruye, como que se sacrifica. Y ya te vas a pelear con Ganon a caballo en la llanura. O sea, usan todos los elementos que viejos ahora. ¿Verdad? Y es que además cuando te va a madrear así es como... Sí, baja muy... Mueve mucho pecho. Baja muy Y él es que estoy rodeado. Con joyas, con sus joyitas. Manera de amar. Y aparte ese acabas de ser testigo te del renacimiento de un rey. Está... Sí, sí, sí. Me dan ganas de acabarlo. Me voy a ir así. Sin cosas. Chido su madre. Sí, la de Twilight está chida, pero me gustó esta. Sí, sí. Como dices, tal vez el escenario hubiera cambiado. Que en general todas las batallas contra Ganondorf son épicas. En Ocarina of Time, que también primero te lo tienes que chingar en el castillo y luego tienes que bajar para que se convierta en puerco y ahora sí ganarle con ayuda de Zelda en Wind Waker. Sí. En Wind Waker, pues se le cae después el agua. Ese es mi Ganondorf favorito, yo creo, el de Wind Waker. Que tiene unos grandes speeches. Ajá. ¿No? Y ahorita que menciona el speech está muy bueno y es muy Thanos el Ganondorf de Wind Waker. O sea, como que tiene unos principios muy de él, que no obviamente atentaban contra muchos, pero como que dentro de su lógica era lo mejor para varios. Sí, claro. O sea, no nada más era poder por poder. O sea, también el de Tirso siento que nada más es, soy malo porque quiero ser malo. Y el Zanababich tiene una lágrima en la frente. Ajá. Me está convenciendo. Santa Babich. Esto es un spoilerzote también. Es que sí está muy mamón su speech. Y a mí lo que me pasó fue: llegué tan ponchada que su speech no valió nada. ¡No! ¿Ves por qué yo no? Yo sí quise pelear con el débil. O sea, como que... Y luego les digo que vi este video de que alguien le hizo como una tiendita. ¡Ay, sí! Haz de cuenta, usó como unas placas de metal, le pusieron frutitas encima. Y sale él así como de que te va a despachar la fruta. Así. Entonces es como... Te voy a despachar la fruta. No, y que además que si lo encierra en esas estructuras, el güey no te puede hacer nada. Ajá. Si lo encierras en esas madres, lo puedes ganar bien fácil. O sea, ya hackearon al jefe final, qué triste. Y es que incluso en la vida real, si hicieras eso, pues cualquiera se sacaría de pedo. ¿De qué está pasando? Es lo que decías. ¿Me estás ¿Cómo vas con Ganondorf? Que estamos platicando de que si alguien te la armara de pedo en la calle, y es como de, tú vas a partir tu madre, se baja, lo mejor que puedes hacer como estrategia, o por lo menos yo que estoy debilucho, es actuar errático. Raro. Ajá. Es como los tíos. O sea, pelearías como Charles Manson. Ajá. Se confundiría tanto el vato que se iría. Este güey está loco. Sí. ¿Por qué crees que fui mostrándole mí? Hay un TikTok de un vato que lo van siguiendo y de repente empieza a actuar también loco y se van los que lo van siguiendo, ¿no? Justo. Bueno, estoy loco. Ahora, después de toda esta escena épica, no sé si hablamos de eso. Es que todavía hay un nivel extra. Un gran ¿Tú crees que ya dijimos todo? O sea, pero sí, no. Sí, todo ustedes sigan hablando, esta madre dura media hora. Pues ya cuando vences a Ganon. Bueno, ya hasta ahorita sabes que Zelda se volvió dragona. Sí. La manera es de que tienen que comerse su piedra y eso les quita como su humanidad. Sus recuerdos. Bueno, se los vuelve dragón, pero el precio es de que pierden como su... Esencia. Su esencia, como Yaritza. O sea, porque al final se vuelven estas criaturas inmortales, entonces obviamente con el paso del tiempo, pues un ser humano es finito. Entonces si te vuelves infinito, pues ya... Te pierdes, ¿no? Exacto. Entonces, pues también en un arranque de desesperación porque le estaban dando en la madre. Pues Ganondorf hace lo propio y se come su piedra. Y está bien chida esa escena. Y qué chido. Yo justo voy para eso. Y se pone y se lee. El diseño cornudo está mamalón, ¿eh? Ya no voltees, cabrón. No, voltea su teléfono.
Y pues la batalla se va a los cielos. Y ahí es donde se pone pica la. Se pone buena la cosa. Y ahí me cambié de traje porque dije, este ya es. Pues tiene que ver si. Ya no me está gustando el. Ay, sí. Ay, es que mira, ella se peinó. Pero ese es el Ocarina of Time que se ve como ñoño. Porque está peinadito de lado. Era el único que tenía esta escena. Ay, sí, qué bonito. Mames, abrir esto ocupa corazón. Es que es muy bonito. Desde ya sé dónde, ya sé. Desde el principio, una puerta. Una puerta de arriba para la de... Ajá. Sí. Wow, esa escena. Esa es... Está bien. Digo, la pelea es está fácil, fácil. Está muy pero fácil. Todo lo visual está muy está increíble. Cabrón. Y también está muy emotivo. Porque sí. Es como toda esta parte de que te caes y Zelda te va a atrapar. Sí, no importa, te va a atrapar. Sin importar que tú te quieras proactivamente partir tu madre, te dicen, no, chiquito. Yo ya vi todo lo que hice, te voy a seguir rescatando. Yo ya me esperé de un millón de años para que hicieras esto en el agua. Ya sí, es mágica. Y también está bonito porque, bueno, yo ya tal vez le estoy poniendo mucho significado, pero, o sea, a pesar de que en ese momento se supone que ya no es ella, al final ella sigue, o sea, teniendo en su core su objetivo, ¿no? Que es como de salvar el mundo. Que a ¿no? lo mejor está como en modo automata y es como de, la verdad no sé qué estoy haciendo, solo sé que me tengo que chingar esto. Claro. Y ayudar a este otro cabrón. Claro, claro. Toda virolita. Sí está virolita. Los dos se vuelven virolos. Es que de tener una espada aquí, pues obviamente la está viendo todo el tiempo. Creo que es un grano. Que también se la puso ahí porque se le despedorra y su plan fue como, me vuelvo dragón. Me enchufo esa madre en la frente y tengo todos estos años hasta conocer a Link para que esta madre se regenere y se ponga más mamada. O sea, se agarre de mi energía vital para... ¿Ya me viste? Es que esto me desconecté un segundo. ¡No! Pero... Yo los escucho. Sí, eso sí, ya lo vi. Sí. Uf. Fiu. Pero sí, qué final, qué buen final. A ver, espera, deja que... Tú nos dices... No, está su código. Nos das el cue, se lo olvidó. ¿Ya? Ahora que pongo. No, ya. Ay, también está Visco. Es lo que te digo. Javier de Ran. No me dejas terminar Zelda Gus. Ay, perdón. Ups. Chin. El spoiler, ¿no? Javier de Ran, no me dejas. ¿Ya, no me seguro? Se acaba. Sí. También está Visco. Sí, los dragones se vuelven Visco. Todos están así. Sí. Y wow, cuando ya lo vences, esa escena, no sé, a mí me sacó una lágrima. Uh-huh. Link, cacha, Zelda. Ah, sí. Y eso ya es donde dice este Javi de la frase final que dice Link. Bueno, eso empieza es hasta abajo. Pero que esa es una frase cochina. Pero... que cuando. Ay, caramba. Después de tanto tiempo. Ajá, por fin. Por fin. Tantos años. Lo que tuve que hacer para que terminara. Sí, está muy bonito. Claro, también claro. Creo que está, o sea, aunque está muy fácil la batalla. Sí. Creo que, a mí me recuerda un poco la batalla de los Orni, que también se me hizo muy épica por el aire, ¿no? El hecho de que, pues, te estás levantando y tienes que maniobrar y demás. Sí está muy sencilla, pero, pues, es más como la experiencia visual de que estás como... peleando contra un dragón, ¿no? Eso, o sea, es aquí. Como algo épico. Y sí, como dicen, ya luego ya no importa qué traje le hayas puesto a Link, te lo van a desnudar, van a decir, nosotros no queremos que Link salga con tu outfit todo pedo. Calzones. Ajá. Va a salir desnudo, como vino el mundo. Y ya es cuando salen los otros dos, ¿no? Rauru con Sonia y una alusión a la Trifuerza, tal vez. ¿No sale la Trifuerza? No sale la Trifuerza en... En Bredo sí, pero acá no. Y eso que estaban los tres güeyes y ninguno le salió así su tatuaje. En Bredo sí, salió el de Zelda y el de Link. Entonces... Otra razón para un DLC, no sé. ¡Que no! Manda una carta, a ver si te contesto. Querida Miyamoto, ¿por qué no vimos la Trifuerza en Tirso? ¿Dónde está mi DLC? Este es... ¿Qué? Keru y luego es otra vez Keru. Y luego es Keru y aquí es Ru otra vez. No es Q, Ru. Ya le digo que se quiten los audífonos. Ya. ¿Ya? A ver, ¿qué les gustó?
Así como conclusión. Pues, ya nos tenemos que... A mí me está gustando el final. Ah, por lo de Monk. Sí. Monk y Luffy, pues rápido. Fue tu culpa. Tú me arruinaste el final de Shell. ¿Por qué? Porque lo vi. Güey, ¿sabes? De hace como 20 minutos estoy haciendo esto. No, no sabía, güey. ¿Qué estás viendo Airbnb? ¿Por qué estaría viendo? No sé, güey. Ah. A mí me gustó Tears of... Es fanfic lo que estaba viendo. Sí. Creo que me... Bueno, rápido va a ser un qué les gustó, qué no les gustó, rápido, okay. Y un rating. Ok, rápido. ¿Qué me gustó? Yo creo que hasta que le agarré la onda al juego. Me tardé mucho en agarrar la onda al juego, pero cuando ya supe cómo se jugaba y entendí bien qué onda, y construir y todo, lo amé demasiado. Para mí, de los mejorcitos que juegos de Zelda, ya se volvió mi fan. Y la historia, los jefes, esta escena final preciosa, las cinemáticas me gustaron. ¿Y qué no me gustó? Tal vez lo repetitivo de algunas cinemáticas. Tal vez que como que sientes muy de... Haz lo que quieras, pero nadie te va a decir que tal vez tienes que hacer algunas cosas primero. Pues, y tú tienes que o investigarlo, alguien más te lo tiene que decir, o aventarte. Y cuando ya estás casi al final del juego dices, ah... Si lo hubiera hecho así, hubiera sido diferente. Entonces, sí. En general, le doy un 10. 10 de 5. Toda la onda de la Ultra Hand me encantó. O sea, la verdad es que con todo que se contrapone a mi punto negativo es que la premisa es muy continuista a Breath of the Wild. Pero aún así, fácilmente se volvió un juego que rompe estándares por sí mismo. Y en cuestión de gameplay, todo lo de la Ultra Hand, hasta la historia me gustó más cómo se contesta que en Breath of the Wild. Entonces todo eso la verdad se le da muchos puntos a mí. GOTY 2023. ¿Rating? No, pues sí es un 10. O sea, pocos juegos digo, wow, este sí es... El que no puso atención. Estaba traumado. De que cinco, no, o sea, es una escala hay juegos que he jugado y he dicho, bueno, ya sé que es del 1 al 5. Sí, 5 es 10. ¿Tiene 10? Pocos juegos he jugado que digo, wow, este sí es algo que voy a querer jugar, así que lo voy a recordar con cariño. O sea, Xenoblade 2 también entró ahí, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Juegos que los veo, no mames, porque incluso me gustó mucho Mario Odyssey, no llega al mismo nivel de conexión como el que tuve con este juego. Pues la verdad es que sí se va a lo más alto. Es el mejor juego del mundo, pues como todos tiene ciertos errores, pero la verdad que una gran experiencia, Kevin, que vivimos esto antes de que llegue la Switch 2. No, no acabado. ya. Qué bueno que habías cortado, güey. No hubiera hecho esa pendeja. Tiene 2.5 de 2.5, porque yo voy a la mitad. Todavía no le puedo calificar lo que acabo de ver. O sea, como dice Javi, creo que mecánicamente es un juego bastante entretenido. O sea, a mí sí, yo estaba fascinado con el pedo de la Ultra Hand. Uh-huh. O sea... Sí me vendé, o sea, creo que también una de las cosas que hice mal es que todo lo estaba haciendo como muy lineal. Entonces, no me aventé 2 horas en un solo shrine, me aventé mucho tiempo en diferentes cosas que igual eran muy mínimas. Uh-huh. O sea, fácil, estuve como una hora en la madre de aventarlas, de acachar las bolitas que estaba un Goron y un... Ah, sí, ese creo que lo dejé. Ahí estuve horas hasta que metí todas. Entonces, pues realmente es bastante entretenido. No me gustó que regresara. Se debe de haber ido. Sí. Al final. Ah, sí. Pero. Sí, yo también pienso. Entonces, creo que tiene una como historias más, pero ellos no quieren soltar nada. Sí. Es como, o sea, es muy Nintendo, así como de este fue, es un final y todos es permanecen. Un final y ya. Fue una movida casi como de George R.R. Martin. Uh-huh. Y que la regresaran es Shazam. Entonces, pues eso es lo único que ahorita no me gustó. Ya veré cuando lo vuelva a retomar. Sí. Pero sí, 2.5 de 2.5. Mira, para el 15. Yo, ¿qué me gustó? Me gustó mucho lo de las lágrimas. Sí. La participación de Zelda estuvo muy bonita. Sí. Todo muy emotivo, eso me gustó muchísimo. ¿Y qué no me gustó? Pues los bosses se me hicieron como que muy menos el de los Ornis. Por eso ese fue mi dungeon favorito. Sí. Pero... Y pues sí, las profundidades y los plot holes, eso también no me gustó. O sea, creo que había mucha historia que estaba suelta, por descubrir, ¿no? Y que en ningún momento nos dijeron lo de los shrines, que era lo de los la tecnología Sheikah. Eso también me quedó una gran pregunta de por qué. Pero yo le pongo de 5, yo creo que 4 o 5. 4 o 5 de 5.
A mí qué me gustó. Pues sí, todas las mecánicas nuevas que traía, sí, sí. También el tema de las lágrimas, pero eso fue lo primero que hice. Sí, el chisme, la chisme. El final. Me estás goro reventando las gorobolas. Y lo que no me gustó, pues fue el tema de la historia, de que no está como tan conectado con, o sea, secuela, pero no se siente tan secuela. En su momento hasta lo comentó Dayo, que es como de que no tuvieron las bolas de que se sintiera como que lo que pasó en Bredo tuvo consecuencias en Tirso. Claro. Es como, no, son dos cosas que pasaron en dos momentos y ya. A pesar de que sí son las mismas personas, ni siquiera los mismos protagonistas se siente que avanzaron o que evolucionaron por las experiencias que tuvieron de Bredo. Por eso hasta es difícil decir qué tanto tiempo ha pasado, porque bien este Link y Zelda pueden ser de 3 minutos que acabó Breath of the Wild o 7 años, porque andan como en su mismo pedo, ya nada más me expropió mi casa, pero sí, ya de repente ahí se siente más en detalles como Sidon con su estatua a Link y su amor. Sí. O de que Ryu sí creció. Ajá. Como que en detalles, pero muy pequeños. O sea, debería. Sí, no se comprometen. Es un tema de que hubo mecas. Debería de haber una consecuencia grande de que hubo mecas en algún momento de Bredo. O sea, pero siguen siendo medievales todos. Ajá, las torres estas que eran importantes. O sea, no es como de que si las dejo ahí, no sé, se pudren los bosques. O sea, estaba bien que siguieran ahí. O sea, cosas que sí debieron haber permanecido como con alguna consecuencia mayor y que no pasó. Permaneció. Sí, sí. Aparte, pobre Link ha sido el Link más perdedor, ¿no? O sea, perdió 3 veces. Sí. Bueno, 2 veces. Le dieron muchas chances. Héroe de... Sí. Murió, que ya mimió un buen. Pero, pues, también, o sea, vuelvo a lo mismo. Para mí, Bredo fue el juego que en verdad me sorprendió. De verdad me sorprendió. Con todas estas cosas que nunca se habían visto, pues Tirso lo consolidó. Sí, sí. Bredo tiene para mí 11 y Tirso tiene 10. Ay, eso no es nada objetivo. Eso no es nada objetivo. ¿Y cómo ven ahora? 9-9. Porque ahora vienen los gotis. Mira, había olvidado que a mí no me gustó lo de las profundidades. Pero por las profundidades fue ya que también cuando es que es lo mismo. Tirso es un juego de que te domina. Cuando tú aprendes a dominar esa mecánica que de entrada sientes que te está agrediendo, pues se vuelve divertido. O sea, también a mí las profundidades me cagaban hasta que ya lo hice yo divertido. Hasta que me enseñaron cómo hacerlo divertido. Cómo hacer la moto, hacer la moto de la diversión. Pásenmela. Se llama. La moto también. Como la de Orlando Bloom en Elizabeth Town. Ajá, exacto. Pero algo que les iba a comentar que me gustó mucho de Game Grumps, cuando llegan a las profundidades, ellos no sabían que eso existía, entonces fue como de, no mames, ajá, sí, fue como de, esto es todo un juego más, ¿qué? Y está gigantesco esto, sí. Y sí, como que su emoción fue como, digo, a lo mejor también haber puesto allá abajo, pueblillos de gente que habitaba ahí, que se hacía cosas. La cosa, yo creo que ese es un problema, como que Hyrule se sigue sintiendo muy estéril, en el sentido de que los focos de población son los mismos. O sea, no han habido nuevos pueblos o no han reconstruido más desde la calamidad. O sea, hubiera estado chido de que parte. O sea, lo único que se reconstruyeron fue donde está el fuerte Vigía, el principal. Y no les quedó muy chido. Ajá, o sea, está muy de. Levantamos aquí unos troncos. Ajá. Pero pues hay partes donde una muralla de. No me acuerdo cómo se. Ya hay una revista. Pero ya hay un periódico, exacto. Sí. Pero sí hay muchos pueblos que estaban destruidos y que hubiera estado bueno ya verlos como más padre. O sea, la ciudadela del castillo, ajá, que nada más hay casas de campaña, ahí hubiera estado chido ya ver como unos. Así que ya empezamos a construir casitas. Tal vez hay un problema de población de Hyrule del que no estamos hablando. Los silianos no están cochando. No están cochando. Son como sus pandas. Son pandas. Así de... Es que imagínate que estás cocheando y de pronto la luna se pone roja y aparece un bocoblin al lado de ti. La carne sí es. Además, parías una Iliana si el único soltero es el pinche güey que le maman los monstruos. El güey que le maman los. Hay un güey que le maman los monstruos y te haces tus trajecitos de estos y es como de güey, qué pedo. Un lingua así, wow. A Link le mama cosplayar. Bien metido en el personaje. Sí, y le sale. Y le sale. Sí, se la creen. Sí. ¿Qué ibas a decir de los? De los Game Awards, ¿no? De que ahora también ya es inevitable, ya empezaron a tener como ese grado de, ¿cuál va a ser el GOTY de este año? Vergoti. Me gustó que empezó el año bien chistoso diciendo, ay, no, el va a ser Hogwarts Legacy. Ese va a ser el GOTY, güey. Mira, nadie se acuerda de su pinche juego, bola de viejos pedorros. Marzo fue Hogwarts Legacy ya.
Y ya, y luego fue como el Resident Evil Remake y dijeron, no, este es el GOTY. Y luego ya llegó Zelda y fue como... Este es el... No, no. Es que yo también... Bueno, no sé, no me acuerdo cómo fue el... No, pues primero... No, el Elden Ring fue el del año pasado. Sí, eso fue el año pasado. Pero como que Bredo sí fue como, bueno, estos van... A partir de aquí es la media de los Game of the Year. Y pues ya está ahí Baldur's Gate, Starfield. Starfield. Star cosa. Star y Spider-Man. O sea, gracias a esos juegos, es como de, mira, ustedes están bien... Pero no están así de bien. Sí. Bueno, que también es el también es la parte del chisme, ¿no? ¿A quién le van a dar ese premio? Pero claro, pues ya sabes que, pues, como buenos premios, pues amañados. Pues no es que amañados, es que es como ya tienen el prestigio. O sea, el pedo de Starfield es que Starfield, no, lo que tiene es como la afición de los que tienen un Xbox y tiene la credibilidad de Bethesda. Falta ver quiénes salen, ¿no? O sea, ya las nominaciones finales. Yo estoy casi seguro que van a ser esas. Va a ser Spider-Man 2. Realmente son como 5 o 6 juegos, ¿no? Sí, pero no van, pero ya es como. Están los que los invitaron, como, ay, sí, Stray. En su momento Celeste, sí, ¿no? Sí, pasa Celeste, sí, sí, pero no son como los heavy hitters. Yo creo que en este caso, sí, los que se pintan muy fuertes, pues sí es Tears of the Kingdom, Baldur's Gate. Baldur's, yo creo que puede ser el que sí podría ganársela. Ese sí, quién sabe que sea, ¿eh? O sea, yo sigo alienadísimo de eso, pero porque es full PC, ¿no? Eso es D&D, aparte, también. No, porque lo tenemos jugar en Play, creo. ¿Quieres qué? Creo que también se puede jugar en Play. Ah, y en Switch, como PlayStation. Ah, sí. Ah, sí. Con Mortal Kombat 1. Tal vez el otro no lo tengo bien, pero según yo sí se puede jugar. Pero, pues sí. Híjole, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, especial, chicos. 3 horas de Tears of the Kingdom. 2. Somos en un show normal. No. Sí, no, claro. Ya fui a ver. ¿A poco? Hace una hora fue a ver. Esta es una mitad. Esta es una mitad. Ya habíamos empezado a grabar. Sí, es cierto. Ya me ibas a hacer. A la madre, sí es cierto. No, yo creo que este sí lo podemos dividir en dos y ya salen dos. Uno por. Pero eso lo sabrán. Bueno, quién sabe, porque tal vez nos teleportaremos al... algún Zeno Show. Nos vemos en el próximo Zeno Show, donde tal vez, y solo tal vez... Nos vemos en el siguiente Zeno Show, donde tal vez, y solo tal vez... Nuestro audio se oiga más... Javier haya acabado Tears of the Kingdom. Ah, celoso, ¿eh? No te dejó decirlo. Y aquí lo cerramos...